Farafara Time. Farafara Time de Carlos Leal. Buenas noches. What? Compadre, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, compadre. Y queremos felicitar a todos los amigos músicos, todos los compañeros que también están en esta bonita carrera, compadre, que a veces es muy difícil, pero compadre, yo creo que si volviéramos a nacer, volveríamos a escoger ser músicos, compadre. Es que está con madre, compadre, porque aparte de que nos gusta, aparte todavía te pagan, compadre. Qué chulada. Y luego, compadre, recibes muchos aplausos. Sí. Se siente bonito. Hasta la piel se te pone chinita. ¿A poco ustedes les pagan, compadre? Ah, ¿a ti no te pagan, compadre? Yo vivo del aplauso, compadre. ¡Ay, que se biche! Músicos vivimos de los aplausos, dijo. Saludcita, la buena toda la cita, como cada miércoles, complaciendo al instante. Hoy con invitadas especial, compadre. Oye, que anda promocionando en todos los programas, mi compadre. Anda con Zagar, anda con todos, compadre. Con mi compadre May, en Televisa, anda por todos lados, porque tiene un buen
un buen concierto, compadre, que no se lo pueden perder. Toda la racita en el Domo Carmi, compadre. Ya Medina en la plaza, compadre. Al rato vamos a hablar de eso porque hay que chingarse para estar en el Domo, compadre. Y encabezando, sí, compadre. No, hombre, a ver si vamos a verlo, compadre. Y para disfrutarlo. Y vamos a andar allá en León, compadre. Ah, bueno, lo vemos por videollamada, entonces. Videollamada, ay, qué pinche madre. Vamos a saludar a toda la racita que siempre nos está acompañando, mi comadre Ani Galindo, mi compadre Juan Jalapeño, a toda la racita que siempre está al pendiente aquí de Fara Fara Time. Le mandamos un fuerte abrazo, mi compadre Luis de Ocio, que todavía no se conecta, compadre, ya no debe tardar, mi compadre. Ya no tarda, ya le pusimos retardo, pero ahorita se conecta, compadre. Es de los que siempre están al pendiente. Y a todos los buenos amigos que nos acompañan como cada semana, como cada miércoles, complaciendo al instante, completamente en vivo y a toda voz desde Monterrey, Nuevo León, a toda la raza que se da cita, bienvenidos. A los amigos que están ahí en su casita, que van llegando del trabajo, que van llegando de la oficina, de sus quehaceres de todo el día, y se está aventando una cervecita, un whisky, un tequilita. Salucita, salucita, la buena. Vamos a brindar todos juntos, compadre Carlos. Salucita, al cabo se presta la ocasión. El día del músico, compadre. No más. Salud, compadre. Ah, cabrón, compadre, ¿qué fue? Enfermo, es que anda enfermo, mi compadre. Anda jodidito la garganta, mi compadre. Estuvieron bien heladas, compadre, por eso. Saludos a mi madrina Fina, que siempre me manda un bonito mensaje. Me dice, buenas noches, hijado. Hoy el programa de Fara Fara Time, complaciendo al instante, estará de lujo con su invitado especial, Elías Medina. Les deseo mucho éxito en su transmisión. Saludos para todos y muchas felicidades por el Día del Músico. Ah, muchas gracias, madrina. Gracias, como siempre, gracias. Como siempre, mandándonos un bonito mensaje. Saludos a mi papá, también al alguacil mayor, que por él, pues... Somos músicos, dijo. Claro, claro. Por él somos músicos. No, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades, padre. Y a todos los alguaciles. Todos los alguaciles del norte. Es un abrazo para el alguacil mayor. Me mandó un mensaje en la mañana para felicitarme. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Ya sabes. Ah, sí. Que se le aprecia bastante el alguacil mayor. Mi compadre Homero de León también. Le mandamos un fuerte abrazo. Es bajista de los Invasores de Nuevo León que nos está sintonizando. Muchas gracias, compadre. Y muchas felicidades también hoy por el Día del Músico. Y a toda la racita que siempre nos está sintonizando. Mucha musicada, compadre. Y la raza del taller de acordeones Márquez, que anda por aquí, se la banda en el superchat, dice: saludos a todo el cuadro, compadre. Saluditos. Recomendamos 100%. Taller de acordeones Márquez ahí para que claro, sigan, compadre, ahí en el Facebook, que me pule las conercitas estas, compadre, por eso también puliditas, mi compadre. Las prietas y también cualquier una voz y todo, mi compadre siempre es el que arregla y la arregla un chingo de acordeonistas, compadre, como a mi compadre Arturo del Poder del Norte, Arturo Buenrostro y varios artistas también que siempre les arregle los acordeones. Le mando un fuerte abrazo a mi compadre, a mi colega. Y muchas felicidades también, compadre, porque también para su hijo también que toca el acordeón. Le mando un fuerte abrazo. A mi comadre Odalis Guadalupe dice: saluditos, felicidades por su día. Sigan con esta bonita profesión, esperando al patrón Elías Medina. Bueno, ¡ay, qué se pinche madre, compadre! El patrón de patrones. ¡Ay, sí! Saludos de San Luis Potosí. ¿Cuándo se dan una vuelta por acá? Ah, fíjate que el sábado, es este sábado ya, 25, vamos para... San José y Tubrí de Guanajuato, y vamos a pasar ahí por la orillita de San Luis, compadre, por toda la 57. Así que, pues, si nos quiere, ahí nos vemos en la carretera. Ahí nos esperan para pa almorzar o algo. Ahí nos vamos a almorzar algo ahí en la carretera, la chica. Ahí mando, pero pronto estaremos una fecha allá en San Luis, compadre. Le mando un fuerte abrazo a mi compadre Sergio Torres y a toda la racita que siempre nos está sintonizando aquí en Complaciendo al Instante, compadre. Así es, compadre, ahí a toda la raza que nos acompaña como cada miércoles. Oye, ya lo sabe que en cada transmisión los invitamos a que nos ayuden a compartir, porque es algo bien sencillo y que también nos ayuda bastante a nosotros en esta transmisión. Bien sencillo, nada más le das clic en la opción de compartir, vas a sacar el link y ese link lo puedes colocar en tus historias, en alguna publicación ahí en el Facebook, en Instagram, en el WhatsApp, en los grupos ahí con la raza, con los compañeros del trabajo, con la familia, con los vecinos, en donde tú quieras, ayúdanos a compartir para poder llegar a más gente, a más amigos en esta gran transmisión, complaciendo al instante con toda la música de Carlos Leal y su Fara Fara Time. Así es, compadre, pero vamos a enviarles algo de pesado. En lo que llega mi compadre, el invitado especial, mi compadre Elías Medina, y también que se trae, me dijo, compadre, me voy a llevar al Pelos, no hay pedo. No, hombre, compadre. Qué chulo. Encontrar mi compadre Pelos, también buen amigo. Y ahorita vamos a hablar de ahí, también de la presentación que tuvimos en Matamoros. Un saludo a la racita de Matamoros, compadre, que la pasamos de lujo, la verdad. Oye, compadre, también un abrazo bien grande a la Voz de Oro, compadre, al señor Eliseo Robles, que estuvimos acompañándoles este fin de semana.
Para don César también, para mi compadre César, Marro, compadre. Un abrazo para compadre todos. Compadre Marro, no, me la pasamos de lujo. Y hay video, compadre. Ahí tenemos varios videos. Ahí que lo vamos a ir soltando poco a poco en la semana, compadre. Y ya me quiere contratar en el Octapad, compadre. Ah, si tú tocaste el Octapad. Sí. Ya sé que llevar a Frank en la batería y le chingaron. También, pues que son de la edad, compadre. Pinche mamón, compadre. También, y ahí lo amarré yo, compadre. También a mi compadre César lo amarré para las voces del acordeón, el nuevo podcast que tenemos, para toda la racita. Ahí vamos a estar invitando a muchos acordeonistas, preguntándoles sobre su trayectoria, como sus inicios, cuál canción fue con la primera que ensayó, alguna escala. Y siempre vamos a hablar de pura música de acordeonistas. Y van a venir muchos acordeonistas aquí al podcast que tenemos. El nuevo se llama Las Voces del Acordeón. Y aquí lo vamos a estar subiendo aquí en el canal de YouTube. También a mi compadre Liceo, compadre, ahorita que estás hablando. Y le dije, compadre, entrando el año, ¿cómo ve? Porque pues, ya sabes que ahorita hay muchas posadas, hay muchos eventos. Ya estamos bien cargados de... son fechas de mucho trabajo, vaya. Y me dijo, no, sí, entrando... Así que en enero, entre enero y febrero, va a estar La Voz de Oro con nosotros aquí complaciendo al instante, compadre. Imagínate. Se me hace que sí hay que ir por unas 50 tapas más o menos. Ese ya se va a tomar, mi compadre Frank. No lo dudo. Sí, así. Es que nada más escucha la voz del viejo y cállate, compadre. Está un chingo de sed. Sí, cómo no. Ese día ya ves que estábamos bien serenitos y nomás empezó a cantar. No, échame una cheve. Yo no iba a pistear, compadre. Me puse bien pedo en la hora que tocó nomás. Nomás en el ratito que tocó. Sí. No, tequila y le chingué. No sé tequileo, pero le eché tequila y le chingué. Todo se antoja con esas grandes voces, compadre. Pues le mandamos un gran abrazo. Y seguimos y más hermanos los días esta noche para parte de Incomprensión del Instante. Vamos a irnos con la música del que vale lo que pesa, de la música del recuerdo. Se la vemos con todo cariño algo que suena y dice así. Buscando como siempre, tratando de encontrar y con el mundo encontrar un nuevo amor. En la noche oscura, una estrella brilló, con ella vi tus ojos, con ellos. Teniéndote tan cerca, me doy cuenta. Llegó el amor que tengo a ti, que no necesito nada, tan solo a ti. Llegó el amor que tengo a ti, que no necesito nada, tan solo a ti. Necesito tu calor, quiero estar sintiendo siempre de tus labios la humedad, mirarme en esos ojos que a mi vida más vida le dan. Será tu mirada que llenó mi corazón, teniéndote tan cerca, me doy cuenta. Llegó el amor que tengo a ti. Para Eric. Puro sabor. Estos temas de recuerdo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, más.
De las caras de pesado, compadre. Del que vale lo que pesa, compadre. Qué chulada, qué bonitos temas, compadre. Del recuerdo para toda la gente que anda baile y baile y en casita, compadre. Están baile y baile, compadre. Están baile y baile pidiendo rolas, compadre. Lo lindo de ti. Dice por aquí. Esa se la avienta mi compadre Elías Colmadre, compadre. Dice que ya entre Elías Medina que cante, dice mi comadre Mari. Así. Saludos a mi compadre Alberto, Elotes Morris. Le mandamos un fuerte abrazo, que andan chambeando con todos mis compadres. Muchas gracias, siempre están aquí al pendiente también de Complaciendo al Instante. Mucho éxito, compadre. Ahí saludos a toda la cita de Elotes, los Morris, compadre, que siempre están aquí al pendiente. A mi compadre Lalo González también, un saludo, compadre. A mi compadre Chente Vicente Sierra también. A mi compadre Liud, mi compadre Beto Núñez, mi compadre Caliche Quintana. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, compadre, hasta Ciudad Victoria. Y también nos está felicitando mi compadre. Feliz del músico. Muchas gracias, compadre. Igualmente para todos sus hermanos y para toda la agrupación de los hermanos Quintana. Le mandamos un fuerte abrazo. Y muchas también gracias, felicidades, compadre, por su cumpleaños, compadre, porque cumpleaños. Es correcto. Sí, siento, va. Sí, cumpleaños. Dale aplauso a mi compadre. Al rato le cantamos las mañanitas al viejón. Qué chulada. Saludos a mi comadre Eliani Segura también, mi compadre Toño Lara y toda la racista que siempre se conecta como cada miércoles aquí en Complaciendo al Instante, compadre Freud. Así es, compadre Carlos. A toda la raza que nos acompaña como cada miércoles en Complaciendo al Instante, los volvemos a invitar a que visiten ahí nuestro sitio oficial, el sitio oficial de Carlos Leal y su Fara Fara Time, para la raza que trae la pantalla mamalona ahí en su casa, compadre. Nomás que pongan la cámara para que escanee el código QR y ese código los va a llevar directamente al sitio oficial de Carlos Leal y su Fara Fara Time, donde vas a poder encontrar toda la música, todo el material descargable, todos los temas recientes, los del recuerdo, puras de las caras, para pistear, para bailar, para hacer el súper, para el quehacer, para lo que tú quieras, compadre. Ahí mismo en el sitio oficial de Carlos Leal y su Fara Fara Time, justamente ya está apareciendo por aquí el código QR para que lo escanees y luego te lleva ahí al sitio oficial para que nos visites en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en todas las demás plataformas digitales. Y a toda la raza que nos acompaña en esta bonita noche, bienvenidos amigos nuestros, esperemos que se la pasen bastante bien como cada miércoles, Complaciendo al Instante, la música de Carlos Leal y su Fara Fara Time. Oye, compadre, a toda la gente que nos está viendo, le mandamos un abrazo a toda la gente aquí en todo México y a la gente que nos ve desde fuera, compadre. Dice por aquí mi compadre Jorge Portillo, saludos desde Seattle, compadre. Oye, se escucha bien lejos, ¿ah? Desde Seattle, dice, esperando a Elías Medina. Ahorita viene claro, con compadre, toda su música, a toda la gente que ya lo anda pidiendo por aquí. Anda llegando mi compadre, se anda preparando el viejón. Ya está en backstage, ya lo están preparando, están viendo los in-ears, compadre. Ya, ya, están ajustando su micrófono. Maquillando y todo, como ya en zona de desmadre. Así es, compadre. Hola, mandamos un abrazo a nuestro padrino, Mike Salazar, que nos vemos con él ahí. Todo, como todos los lunes en zona de desmadre, se nos puso pasamos, con nos ganas, pasamos de lujo, compadre, este lunes, compadre. Recuérdame quién fue, compadre. Qué fue, tantos lunes que vamos ya en el cine. Fue la señora católica, compadre. Oye, madre que traía. Fue el medio metro, medio sueldo. Medio sueldo. Richard TV, compadre. Fue la señora Marisol Vázquez, que le mandamos un abrazo. No, se la metió mi comadre. Estuvo bien padre, hizo su show que hizo ahí, no, se puso con ganas y la pasamos de lujo. Además estuvo mi compadre Lenny Pestana, también le mandamos un abrazo, que estuvo en su presentación, Lenny. Mi compadre próximamente va a echarse la vuelta. Está promocionando 2x1, ¿va? Promocionando el tema 2x1 que pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Lenny Pestana, compadre. Pronto va a estar aquí también con nosotros, compadre. Próximamente, compadre, va a estar aquí. Y próximamente vamos a hacer un featuring, compadre. Ah, sí, compadre. Saludos a mi compadre Reinaldo Macías y saludos desde California. Un desengaño de Intocable. Ahorita lo complacemos, compadre. Claro que sí, esos bonitos temas también de Intocable. Muy bonitas canciones del grupo Intocable, compadre. Bonitos boleros del recuerdo. Saludos desde Lampazos, Nuevo León. La gente de Lampazos, la gente de San Luis Potosí, la gente de Saltillo. Mi compadre José Sánchez, le mandamos un fuerte abrazo. Toda la gente de Houston, de todo el valle, compadre. Le mandamos también un fuerte, fuerte abrazo. Saludos desde Durango. Felicidades en su día. Muchas gracias a mi compadre Guadalupe Reyes. Le mandamos un fuerte abrazo. Oye, compadre, ya casi 500, compadre. Ya está desesperado la raza. Están tirando un chingo de rollo, hombre, ya. Vamos a pasar al invitado antes de que se vayan todos, compadre. Ya se va. No van a decir que es mentira, que no vino. Que es mentira, que no vino. Imagínate, dingue su madre, compadre. Ya casi estamos. Vamos a echar otra casecita, compadre. Dale, pues. Lo que se prepara mi compadre Elías Medina y mi compadre Pelos. Vamos a ver esas bonitas canciones del primer material de Fara Fara Time, algo de Los Palominos. Se llama La Llama y dice más o menos así, compadre. Bueno, más. Del primer disco de Fara Fara Time, se la vemos esta noche. Lleva por nombre La Llama, compadre. ¡Uy! ¡Son! Llegabas a mi vida.
que en invierno frío y largo, después de haber vivido tanto tiempo, tan solo y sin amar, sin amor, así sin darme cuenta, bajaba mi defensa y poco a poco me iba enamorando, mi corazón abierto tira. Seguimos avanzando, compadre. Ya llegó mi compadre Luis de Ocio. Ese compadre. Todo. Compadre Mercy también. ¿Por qué mi compadre tiene ahí estrellita y dando de verde y todo? Ah, sí. Es que como es destacado, ¿qué? Es miembro, compadre. Es miembro. Es que. Ah, explícanos eso, compadre. ¿Cómo puede ser miembro toda la demás gente que anda preguntando por aquí, compadre? Ahora. Mensualmente dan. Colabora. Hay una tarifa, ¿ok? Colaboración. Va cambiando de color. ¡Ah, órale! ¡Qué bárbaro, compadre! No sabía, compadre. O sea, mi compadre Luis de Ocio tiene todo el material exclusivo de Fuera Fuera Time. Ándale, sí, porque. ¿Sí? Ah, es puro material exclusivo, compadre. Sí, mi... Ay, detrás de cámaras y la chingada. No se todas las bichas mamadas que decimos. Saludos desde Querétaro. Saludos a la racita de Querétaro. Me pueden complacer con el corazón de Ropel. Con Elías, compadre. Ah, esos no los podemos tocar nosotros porque esos son los Elías, compadre. Todas las del Chaca, le gusta chaquear a mi compadre. Chaquear. Le gusta chaquear el viejo. Saludos, ayuda, dice mi compadre. Saludos. Ah, bueno, más, compadre. Catepec, Estado de México, le mandamos un fuerte abrazo. También la gente de Guadalajara que nos está sintonizando como cada miércoles. Qué chulada, compadre. Muy pronto nos vemos también por allá, compadre, a toda la raza de allá de Ciudad de México. Oye, que el año pasado estuvimos por allá acompañándolos con toda la música de Carlos Leal y su Fara Fara Time. Oye, nos trataron de super lujo, compadre. Allá donde fuimos a deleitar el paladar. La casa de Toño, del tío Toño, no me recuerdo cómo se llama. Tío, tío Pepe. La casa de Toño. Tío Pepe, no, es un motel que está ando cagando, ¿no? La raza.
raza de Ciudad de México, de Guadalajara, compadre, de Pachuca, Hidalgo, a toda la raza que sigue esta transmisión. Vamos a seguir complaciendo con más y más y, por supuesto, con los grandes éxitos del invitado que tenemos hoy en esta noche de superlujo, mi compadre Elías Medina. ¡Ya, déjese, compadre! ¡El aplauso, mi compadre Elías Medina! ¡Está con nosotros, compadrito! Compadre, pelos también, compadre. Véngase para acá, compadrito. Qué gustazo estar esta noche aquí en Complaciendo al Instante. Aquí se vivió un par de noches muy padres. La primera que yo vine, güey. Ya me ¿cuál fue, compadre? ¿Verdad? Ah, sí. ¿Cuál fue, compadre? La primera vez que ¿con Tito, vine, no? No, la primera vez vine solo, güey. Creo que era plena pandemia. Y había unos globos porque acabas de... Acá cumplir. Ah, sí, cierto, compadre. Y qué bonito, nos la pasábamos echando rolas. Y luego, la segunda fue con Tito y nos prendimos bien, cabrón. Oh, esa vez con Tito también. Sí, que se aventó maracas, mi compadre, sí. Y ya está calmado. GPI. No, pero es que... No, primero que nada, felicidades por el Día del Músico. Ah, muchas gracias, compadre, gracias. Igualmente, compadre, tú también, tú también eres... Dijo mi mamá. Dijo tu mamá. Aunque tú no eres músico, ¿qué te dijo tu mamá? Un saludo. Saludos a mi jefa, que me mandó un mensaje en la tarde. Feliz Día del Músico, aunque no eres músico, mijo. Qué chulada, compadre. Pues si eres músico, si le sacas al macocesto con la guitarra, poquito también, pero eres músico, compadre. Felicidades también, compadre. Gracias, carnal. Porque neta, sí, es un deleite escuchar. Lo digo, muchas gracias. Estamos el Pelos y yo gozando mientras ustedes tocaban. La semana pasada que te vi en el cumpleaños de mi compadre Teo también. Ah, un saludo a mi compadre Teo también. Sí, gracias. Y fíjate, eso pasa un chingo con el Farafara Time, güey. Porque mi compadre Teo, o sea, con el debido respeto de muchos señores, pues ese vato le apesta y le sobra. Le sobra. Entonces él me estaba diciendo, compadre, ¿cómo ves? Y le hablo a tal grupo. Y le hablo a tal grupo. Y le hablo a tal grupo. Dijo, pero los que yo quiero. Para Time. Eso, gracias, compadre. Yo también lo subo en mi fiesta, ¿te acuerdas? Serio, ¿no? Ah, casi cierto. Sí, pero tú sí les pagó, perro. Tú les pediste paro, güey. Y subimos y sin baquetas, compadre. Sin baquetas. Nada madre, güey. Y no me descontaron nada sin las baquetas. Ya sé. Ah, que si la pasamos también de lujo ahí con tu chaca, compadre. Ya mero es. Otra vez, ahí estamos, ya sabes, hijo. No, ya, deja de contar. Otra vez. ¿Qué tiene, hombre? Se me hace que nomás por eso vino este perro. Estaba para echarnos la mano, ya sabe, compadre. Ah, pero tú sabes que es mi grupo favorito, güey. Ah, cálmate, gracias, Teo. Porque todos los que le pides se la saben. Ay, bueno, ese día en la fiesta del pelo se supieron todas, güey. Y hasta nosotros estábamos ya, esta ni de pedo. Y las tocaron. Y la tocaron. No, todas se saben. Se rajaron primero, pero qué bonito. Y siempre, créeme, compadre, pues ahí te seguimos en las redes, que andan en chinga en bastantes eventos, en bastantes ciudades. Y ojalá que... Digo, todavía no empezamos las fiestas, ¿verdad? Pero no, ojalá que el 24 venga lleno de bendiciones para ustedes. Con mucha salud y con mucha fuerza para andar en chinga. Muchas gracias igualmente, compadre. La verdad es un honor tenerte aquí, como siempre. Placer, eres buen amigo, compadre. Y aparte tú también la andas rompiendo bien machín, compadre. Tienes un evento próximamente que es un evento muy, muy cabrón, compadre. Sí, no cualquiera va en cabeza en el Domo Care, compadre. Un aplauso, mi compadre Elías Medina. Muchas felicidades, dijo. ¿Era? ¿Tú qué? Ay, también mi compadre Pelos también, compadre. Es tu concierto, bueno, también es más mío, pero te invito. Pero te invité, compadre, a cantar tus canciones. Gracias. Sí, por eso. Este 25 de noviembre. Este sábado, compadre, 25 de noviembre, estamos ya a 3-4 días del evento que sí es un sueño, compadre, porque tú lo has dicho, pues mira, muchos hemos estado ahí, bueno, en mi caso, que me invitaba a cantar La Leyenda, una rola. Sí, compadre. Que de repente me tocó abrir en alguna ocasión allá en aquellos años a los Tucanes de Tijuana. Uy, no más. Y sobre todo muchas veces en las que uno estaba en el pasillo viendo a los que estaban tocando. Algunas veces como compositor, güey, nada más. Incluso ahí en el Domo, yo me acuerdo mucho que fue donde yo platiqué con Charlie Torrente, güey. ¿Cómo no? Y le dije, Charlie, en el pasillo del Domo, no me acuerdo quién estaba tocando, güey. Pero estábamos platicando y le dije, Charlie, yo ya quiero lanzarme profesionalmente, güey. Y en ese entonces yo traía la greña larga. Ajá.
andas greñudo, sí, sí, me acuerdo, cómo y no. Y me dice Charlie, compadre, pues no batalles, ármate un cuadro, córtate la greña. Véngalo. Y vamos con Don Servando. ¿Y luego? Pues me corté la greña, armé el cuadro, nada más no fui con Don Servando luego. Te faltó eso. Me faltó eso. Pero ahorita, paz descanso, Don Servando. Y qué bonito va a ser recordar todo. Yo creo que me voy a acordar de todo eso cuando esté caminando ahora por el pasillo para salir nosotros. Hombre, yo también. Sí, sí, yo también. Y aparte muchas veces también sentado ahí como público. ¿Cómo no? De hecho, ¿qué se siente, compadre? Tú que ya has estado ahí también tocando. No, se te pone la piel chinita, compadre. No, deja tú, cuando empiecen ya a cantar tus canciones, compadre, corear, todo, pues, está encerrado el domo, Karen. No, hombre, compadre, vas a llorar, se me hace, compadre. Cancela esa madre, ya me culé. No, cállate, no asustes a la raza que va ahí, compadre. Dice por aquí, dice la raza, no se escucha el micro de Elías, súbenle, por favor. Okay. A ver si nos apoya así. General. Bueno, les voy a decir, 1994 fue cuando empezó todo el pedo para repetir todo lo que estamos diciendo. Okay, ahorita. Sí, escucha. A ver, bueno, ya que me estoy escuchando, saludos a mi compadre Jorge Portillo hasta Seattle, Washington, que ahorita me escribió, me dijo, compadre, mándame saludos, cómo no, para mi compadre. Bueno, saluditos. ¿De dónde, compadre? De Seattle, Washington. Seattle. Y él ha ido a vernos a Terrell, Texas. A Houston. Bien lejos le quedaba. Sí, güey. Sí, pues, y uno valora un chingo eso. Que raza de tan lejos agarra un vuelo de 2-3 horas para ir a vernos. Oye, sí, como no, qué chulada. O a veces hasta por carretera se van. Sí, güey. Sí, en Estados Unidos pasa mucho eso cuando andamos jalando allá. Que raza de otras ciudades. Pues yo vivo a 2 horas, pero... Es más, una vez, güey, fuimos a jalar a Indiana, ¿te acuerdas? Indiana, ¿cómo no? Pinche frío de su madre. Y dile. Y luego llegamos, güey, y había 8 personas. No, como unas 15 personas. 15. ¿No? Como unas 15 personas. Ok. 15. Entonces el vato del baile dice... Estaba lleno porque el lugar estaba chiquito. Estaba lleno. El vato del baile nos dice, güey, pues vamos a cancelar, güey, o sea, ¿no? Porque uno gana allá por las entradas. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Entonces dice, compadre, vamos a regresarle su dinero a la gente y cada quien para su casa. Nada más que antes de empezar a... Antes de que nosotros supiéramos todo eso, cuando recién nos estacionamos, llegaron 6 personas, 3 parejas. Okay. Y las 3 nos pidieron foto y nos dijeron, vengo de no sé dónde a 2 horas y media de aquí. Vengo de no sé dónde a 3 horas de aquí. Entonces cuando a mí me dice el vato, mira, les vamos a regresar las entradas y ya dale para tu hotel. Le dije, güey, vamos a cantarles, güey. Pues sí, ¿me das chance? Sí. Ah, ok. Le pediste chance. ¿Más chance de tocar? Al empresario, sí. Y el vato me dice, pues mira, arráncatela, güey, sube. Entonces, yo no te voy a pagar a ti. La madre. Y él como quiera pues iba a vender su cervecita, ¿no? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues le cantamos a esas 15 personas. Qué chulada, ¿cuál quiere usted? No, pues tal, ¿cuál quiere usted? Y les cantamos. ¿Hiciste de corazón? Sí, güey. Sí, a huevo. Entonces, habla bien de ti ese cotorreo, compadre. Porque... Pues ya andas allá, güey. La gente hace un esfuerzo, lo mínimo que puedes hacer. Y tú lo dijiste ahorita, güey. Uno disfruta haciendo esto y todavía te pagan. Sí, ese día, por ejemplo, nosotros terminamos de tocar, todos se compraron su gorrita, su souvenir. Okay. Y algunos de ellos te decían, pues tenlo de mi entrada, güey. Te perdió para que ahorita se vayan a los tacos. ¡Qué chulada, compadre! O sea, experiencia bonita. Y uno lo había hecho así. Obviamente son gestos que la gente tiene en reciprocidad. Reciprocidad. Sí. Del gesto también de uno. Entonces, ya te acuerdas que había un vecino mío de acá de San Nicolás. ¡Ándale, güey! Ahí es tu vecino. Y yo, no te conozco, compadre, pero gracias. Gracias por venir, vecino. Porque muchas veces la raza nomás platica las chidas, güey. Sí, hay que platicar. También hay que platicar esas porque luego uno cómo crece realmente en este rollo y es lo que nos ha tocado vivir. Obviamente, también hay muchas bendiciones, güey. Ahorita lo del domo es algo bien chingón, güey. Entonces, pabellón también. Que pabellón, ya llenamos en mayo el pabellón, güey. Chulada. Ahorita vengo precisamente de ahí de cerca. Y me dijeron que mañana van a anunciar el últimos boletos del domo. ¡Ah! ¡El aplauso que se escuche, compadre! ¡No! ¡Qué chulada, compadre! No sabes cómo me arrepentí de haberse la vendido tan barata. ¡Sí! No, ¡me sentí llamado! ¡Tan barata! Compadre, sigue diciendo aquí la racita que están muy bajitos los micrófonos de los invitados, compadre, a ver si... ¿Cómo, hombre? ¿Aquí se escucha? Sí. ¿Escuchas bien tu compadre? Puso una persona, ya me voy a la... No le suben. ¡Qué de chingada! ¿Cómo? ¡No se enoje! Tranqui. Sí, sin escuchar ese micro de Elías. Se escucha más la voz de Carlos que la del invitado. Vamos a checar, okay. Vamos ahorita como quiera, aquí estamos. Mire, créanme que no hemos dicho tanta cosa importante.
Nomás lloré, casi no dijo nada. Casi no dije nada. Ahorita nos van diciendo ahí la gente del YouTube qué tal se oye. Por lo pronto mandamos saludos a la raza que nos está viendo. Ya dijimos en Seattle, en Houston. Y dice, no me deja dar... Ok. ¿Qué dice la raza, compadre? No, pues es que estoy leyendo aquí. ¿Qué dice? Buenas noches, Bárbara, saludos. ¿Puede cantar las mañanitas para mi madre Elsa Margarita, que está cumpliendo años hoy? Hasta Agualeguas, Nuevo León. ¡Ah, la cita Agualeguas! Ahí estuvimos el día del grito, en Agualeguas. Yo no fui, compadre. No fuiste requerido, compadre. No, yo andaba de vacaciones, te pedí vacaciones, ¿te acuerdas? Sí, no fue. Te pedí vacaciones, yo estaba muy cansado, estaba ocupado. ¿Y quién fue a reemplazar a mi compadre? Porque pues mi compadre sabe todas. El Rubén Martínez, el del Béis, el Abejas. Sí. Se pasa al sexto. Al sexto también. Se sabe todas. Y el que nos hizo el paro esa noche fue mi compadre Alberto Paz. Alberto Paz. Gran bajista que él andaba antes con nosotros. Sí, sí. Entonces también las trae todas, güey. No, pues armó con madre. Sí, güey. ¿No extrañaste el Pelos? En lo absoluto. Y yo creo que el Pelos tampoco es ti porque anda en la playa. En Cancún el Pelos, güey. Sí, pero estuvo muy bonito. Saludos a la gente de Agualeguas y a toda la gente de Estados Unidos que siempre anda ahí echándonos porras. Y viene mucha raza también del Gabacho a vernos el sábado aquí al domo. Hoy nomás, mucha gente de Estados Unidos, compadre. Qué chulada. Sí, viene mucha gente de Houston, viene gente también de Eagle Pass. Son los que me ha tocado a mí leer que vienen para acá. Y créenme que se la van a pasar muy bien y va a valer la pena. ¿Que nos traigan unas Whataburger? Ah, güey. Apenas, compadre. Va a valer la pena cada milla que recorrieron. Claro, claro. En mi concierto todos van a disfrutar. Ay, me acuerdo de eso, chingón. Imagínate que fuera vas a cantar dos rolas, güey. Tres. Invitado especial Elías Medina, 23 más. Para eso te llevo. Vamos a tocar como 3-4 horas el sábado, así que váyanse preparados con buena actitud, con buen hígado. Con todo. Porque va a ser la primer gran borrachera de las temporadas. Duerman bien, porque va a estar pesadón la. Sí, háganme cuenta que ustedes van a pedir. Ustedes son los que van a decir, ya, güey. Ya, váyanse. Es lo que estamos buscando el día del domo. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué más? Qué chulada, compadre. Están mandando saludos desde Albuquerque, compadre. Toda la gente de Querétaro. Dice por aquí, Elías, canta para que seas feliz. Ahorita se las cantamos también. Están saludos a la gente de Parral, Chihuahua. Pamela López, alcancé a leer ahorita. Y dice que ya se escucha bien desde Linares, Nuevo León. Ya se escucha bien, excelente. Muy bien. Felicidades a Heriberto González Solís. Ya se escucha bien. Que hoy está cumpliendo 40 años y le gustaría que le cantáramos la de mi soldadita. Ahorita se la cantamos con mucho gusto a la memoria también de su señor padre, que le gustaba mucho esta canción. Y a la gente de Candela, Zacatecas. Hoy no más, compadre. Órale. Candela, Zacatecas. Ay, vamos a echar la soldadita, ¿cómo ves, compadre? No. Vamos a echar la soldadita. Son bonitas canciones. ¿Quieres poner? Ponlo a hacer algo este cabrón. No. Déjalo que cante. Ah, va a cantar, ese chico. Ah, la que sigue, compadre. Ya te lo paso. Ahorita te lo paso, compadre. Hoy viene nomás cantando, mi compadre. Ay, ese bicho. Hoy viene ese. Esos temas también que vienen el volumen 2 de Fara Fara Time, compadrito, que próximamente vamos a grabar el video. Ya, güey, está más tardado que el de Guns N' Roses, esa madre. Ya sé. El disco de Chinese Democracy de Guns N' Roses tardó 6 años en salir. Este lleva 3 con el volumen. 3, a la madre. En pandemia, güey, de que lo grabaste. Esos años, compadre. Nos tomamos la foto, estaba flaco yo. Ese chorren. Se te hincha la cara, pelo. ¿Tampoco? De los, o sea, sí, tú sí, lo sabes, sí, ¿cómo no? De los viajes, las desveladas. ¿Cómo no? ¿A, sí. a ti se te hinchó todo así? ¡Qué la chica! Yo siempre estaba así. Yo siempre estaba así. Vamos a ver los soldaditos, como dice. Para Heriberto González en su 40 aniversario, muchas felicidades. Esto es Fara Fara Time, complaciendo al instante. Esa puerta del cuartel está enterrada una mujer valiente como no hubo dos. Su patria supo defender. Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar, a un general de división que no se puede consolar. Mi soldadita negrita,
mi soldadita, porque te fuiste mi vida. Ay, mi negrita, me hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar. ¿Por qué ofrendaste tu vida para poderme salvar? Está con nosotros Elías Medina, compadre. Se le compare pelos. A fusilar, porque ofrendaste tu vida para poderme salvar, para poderme salvar. Descanse en paz. ¡Aplauso, aplauso! Gracias. Qué bárbaro, compadre. Esos bonitos temas. Que te gusta aparte mucho cantar, compadre. Fíjate que esa rola todo fue por el programa de Sagar, que un día me habló un camarada, me escribió cuando estábamos ahí en el programa de Sagar, mi hermano Juan, yo le digo hermano, claro. Y me dice, compadre, cántame mi rola, porque yo se la cantaba siempre que nos agarramos el pedo en las cantinas de aquí de Madero. Y ¿Tú eras cantinero, va? Sí, güey, eso es que es bien bonito. Eran las ¿cómo no? Y lo hacen más bonitas las que llegan unas muchachas y te dicen... ¡Ay, que se va! Eso no, compadre, tranquilo. No, güey, me veo gordo hoy, güey. Ayer me dijo una morra que trabaja ahí en cerca. Me dijo, es que tú unos días te ves flaco y otros días te ves gordo. Pero gordo no te ves. No, no te ves gordo. Yo te lo diría y no te ves gordo hoy. Es que tú me ves con ojos de amor. ¿Yo cómo me veo? Tú te ves con salud. Eso es bien importante. Mucho saludo, Keith. Lleno. Muy saludable. No. Esa canción, güey, nace en esa onda de Sagar. Y un día la empezamos a tocar ya en los eventos. Sí. Al grado que la raza de grábala, y la grabamos y nos fue muy bien. De hecho, es una canción que nos da mucho trabajo, compadre. ¿Cómo no? Y la gente que nos sigue a nosotros agradece mucho que de repente le demos esa... repaso a canciones que hace mucho no se escuchaban, como esta de La Soldadita. Del baúl. Que curiosamente, güey, también hay que decirlo, ya lo había grabado mucha raza y no había pasado nada. No había pasado nada. Y a nosotros, que no la habíamos grabado, grábala. Y ahorita es de las... O sea, yo me meto a ver ahí en el Spotify, es de las más tocadas. De las más tocadas, más sonadas. Y en los shows apenas empiezas la vida. Parará, sí. Y la raza, el pinche. El grito de sí, ¿cómo no? La semana pasada estuvimos en México, güey. En México. Ciudad de México, güey. Uno piensa, ¿cuándo chingados uno va a tocar allá? Sí, sí, nada. Lleno el auditorio, güey. Sí, vi unas fotos. Y en ese momento de David, cuando la gente se paró y empezó a gritar. Y la madre con la Soldadita. Entonces dices, güey, esas son las canciones que tienen una magia, porque si te fijas, pues no es como que hable de una ruptura amorosa. Sí, ni algo de dolida. Es algo de... Está hablando del ejército. Del ejército. ¿Y tú ni la cartilla tienes, va? Pues sí, con la chingada. Oye, compadre, de hecho ha habido raza... Y es cierto, no la tengo. Y es cierto. Compadre, ha habido raza que nos pregunta que si esa canción es tuya. Sí, güey. Y esa canción... Bueno, yo la conocí con Chayito Valdés. Y luego también la creo que la cantaba el señor Pedro Llerena. Bueno, ¿quién escribió? No sabemos. No sé, güey. No, sí tengo el compositor. Okay. Pero no lo recuerdo en este momento porque obviamente lo investigué. Pero también la grabó en su momento Los Ramones, la grabó Leandro. ¿Leandro? La han grabado un chingo. ¿Leandro también? Sí. Órale. Pero como dices tú, o sea, no sonó mucho, no funcionó, vaya. A lo mejor sí funcionó, pero no como... Ajá, acá has de cuenta que nosotros decíamos... Bueno, yo ya lo investigué hasta que salió la rola, güey. Ok. Porque me dijeron, no, ya la había grabado tal. Nosotros obviamente no sabíamos, y dijimos, pues qué chingo que nos tocó esa suerte, güey. Porque también es una cuestión de suerte, güey. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. De que la gente
pues le tocó escucharla en cierto momento en lo de Zagar, güey. Es la realidad. ¿Cómo no? Sí, 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 sí. Y muchos recordaron y dijeron de ahí. De ahí es. Entonces, habiendo dicho esto, nos despedimos. No, no, pero... Es un ícono esa canción, ya, 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 ya tu vida, compadre. Ojalá que la gente se prenda bonito el sábado en el domo con la soldadita. No, no, cómo no. De las canciones que no escribió Elías Medina. Ah. Así las anuncias. Así las anuncias. Canciones que no escribió. De lo nuevo, que no es de Elías Medina. Y luego también, de lo viejo, viejo. De Elías Medina, acá todas las que graban. Todas las que... Las que nadie conoce de ella. Es que también es cierto eso, güey. O sea, nosotros tenemos un disco bien bonito, güey, que se llama... Pero súper bonito. De esa neta, es, dense el tiempo y métanse a Spotify y escuchen un disco que se llama Norteñas Románticas. ¡Qué pinche desperdicio de disco! No, y luego, ¿quién la grabó ese disco, ese güey? Disco está grabado por Pepito Elizondo. Hoy nomás. Frankie Chávez. Hoy nomás. Toño Pequeño. Y Gerardo Razo y Checo Razo de los Terps. Y Pepón segundas voces, güey. ¡Órale! ¡Pinche discote, güey! ¡Está con madre! O sea, yo creo que no pegó porque le faltó un cantante bueno. Ese sí, yo creo que sí. Man. No lo dudo. ¡Chinga! Entonces, Bueno, tienes en todas las plataformas digitales. Está en Spotify. Y sí, por ejemplo, nos ha tocado que ahorita nos han mandado mensajes. Porque también hay que reconocer que bendito Dios, sí teníamos un montoncito de gente que nos seguía en ese entonces. Sí, 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 cómo no. Y que compraron ese disco. Claro. Entonces ahorita te ponen, ojalá que cantes una en Norteña Romántica. Ah, se siente bonito. Chulada. Pero escuchen ese disco porque está bien padre, güey. Está muy bueno ese. Norteña. En el domo te vas a meter varios de ese disco. Estamos bien. Yo sí quisiera, güey. Lo que pasa es que la neta también, otro bendito problema, es que la raza cuando va a vernos, güey, tú, un gran porcentaje va por la del pendejo, ¿no? Sí, cómo no. Y la soldadita, cosas así. Sí. Pero luego hay otros. Mil amores también. Ajá. Y luego hay otros que te piden rolas que realmente son sobre una situación bien específica. Cuando okay. pierden a un ser querido, el vals, o sea, cosas así. Uh-huh. Que de repente nosotros no las traemos en el radar de tocarlas esa noche. Ok, sí, sí. Y ahí empiezan los bonitos problemas, güey. Porque luego empieza a gritar una parejita el vals. Y otro señor, si me estás viendo. Güey, ¿cómo hemos casado gente, va, con el vals nosotros? Ya sé, wey, deberíamos hacer... Jueces, jueces, así como María Julia y así. Hemos casado mucha gente. Sí, güey, con el vals, güey. Entonces, son puras cosas que te digo, están pasando bien bonitas, compadre, y uno tiene qué que chulada, compadre. A valorarlas, sobre todo con la gente, como lo mencionaba ahorita de Jorge, que viajan horas o que hacen sacrificio para comprar el boleto. Sí, sí, cómo no. Eso hay que, agradecerlo siempre, güey. Se valora. ¿Qué más? ¿O qué? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué le dice? Muchas gracias a él. Bien platicador, güey. Ah, está con madre, compadre. Muchas gracias al superchat. ¿Qué dice, compadre? ¿Había tequila o no? Sí, compadre. Sí, hay, compadre. Tenemos tequilita. Dice mi compadre César Ramos, dice, mi madre cumpleaños mañana, le podrían felicitar y si le pueden cantar las mañanitas, mi mamá es Clementina Ramos de McAllen, Texas. Dice, mi papá falleció el año pasado y siempre le dedicaba mi linda esposa. A ver si podemos complacer con las mañanitas o mi linda esposa, compadre. Ahorita le cantamos a doña Clementina en su aniversario. Las mañanitas, esa sí es seguro. Eso sí. Seguro. Y ahorita vemos la manera de cantarle mi linda. Soy aliada de Elías Medina, de Aguascalientes, compadre. Dice, manden saludos a mi esposo Jacob Sosa y que nos vemos en el domo, compadre. Hoy no mandes de Aguascalientes, compadre. El abrazo, compadre. Qué chulada, compadre. Que le manden saludos a mi compadre Jacobo Sosa, compadre. Saludos para ti, para tu marido. Nos vemos aquí el sábado. Si eres aliada, escribe ahí en el grupo para saludarlos antes. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Los Aliados. Ok. Que ahorita me acordé cuando mi compadre les estaba platicando. Los Aliados pagan una mensualidad bien simbólica, güey. Sí, sí, como y no. Con ellos tengo, por ejemplo, meet and greet antes de los eventos, güey. Claro. Les cantamos en sus posadas. O sea, hacemos muchas ondas con ellos. Es como mi OnlyFans. Como una OnlyFansía, güey. Sí, eso sí. De $3, güey. No nada. Ya como está el dólar ahorita. No es nada. Ya se los debería subir. Sí, súbelo. Pero esa raza como Alejandra sabe que, oye, voy a estar en el domo. Bueno, va, hacemos unas fotos antes y todo ese rollo. Para sí, que, sí. Para que puedan... para que sus privilegios. El privilegio de ser aliado, por si quieren ser aliados y seguir ahí toda la información de dónde vamos a estar. ¿Qué hacemos? Es un contenido aparte, va. Ese es un contenido aparte. Sí, cuenta, ahí les algo exclusivo. Ahí es más familiar, güey. Y luego tenemos el canal de difusión. El canal de difusión está buenísimo. Que ahí nada más nos dedicamos a chingarnos pelos y yo. Exactamente. Eso es lo único, eso es lo único que hacemos. No andamos promocionando casi nada. Una plática normal. Sí, una plática normal.
Aquí ando en el palacio. Por el perro. Preciando el viejo. Me encanta endeudarme a mí. Ustedes cómo compran cosas caras, güey. Fíjate que no, es que piensas que son caros, pero a veces sin interés está con madre. Está con madre y lo vas pagando. Sí, lo vas pagando de poquito en poquito y mira, playeritas bonitas, no. No voy a decir nada. Ya te iba a chingar, compadre. Cada madre. Es que yo uso playeritas de 40 pesos. Sí, tan cómodas también. Y bien bonitas. Nomás te falta sublimarla. Solo es para sublimarla. Yo siempre ando con mis playeritas estas, güey. De emprendedor. Te ves muy bien. Así les digo yo. Steve Jobs. Sí, güey. Corazón de Oropel está pidiendo. Vamos a darnos el corazón de Oropel. Okay. Vamos a ver. Se llama Corazón de Oropel, dice. Uy, complaciendo al instante. Así comenzamos esa noche, compadre. Y estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo. Cuando vas a parar, oh viejo corazón, te dejaste engañar. Sé que vas a llorar. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oropel para que aguante todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. No lo puedo creer. De las canciones que no escribió Elías Medina, esta noche les interpretamos para ustedes. Yo juego limpio y sano en cosas del amor, y a ti te di la mano, te di besos y calor. Tú en cambio me fallaste y me causaste dolor. Me saliste la peor. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oropel para que aguante todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. No lo puedo creer. ¡Qué bárbaro! Son bonitos temas que están pidiendo, compadre. Qué bonitas canciones, güey. Y que te gusta mucho cantar también, compadre. Ay, mi compadre, le encanta chequear a mi bebé. Me encanta chingo y cuando... me quedé bien gordo. ¿Qué, güey? No, ¿Por qué, güey, neta? ¿Por qué, compadre? No sé, pero casi no escucho el chaca yo. O escuchaba o así. Por Elías lo escucho. Sí, por Elías los escucho, pero sí le digo, nada. Por ejemplo, disculpe usted, a mí me gustan mucho los humildes. Ah, ¿cómo no? Te gusta más con los humildes. Con los humildes. Claro. Y este güey la quiere tocar como el chaca. No, güey. Y a mí me gustan los humildes, güey. ¿Sabes? Sí, esas cosas, pero pues eres el jefe, la neta. Ahí está. Ahí. Ahí dice. Ahí dice. No, pero es que, güey, yo quería ser como el chaca, güey. Yo por eso al principio, bota blanca, sombrero blanco, güey. No, por favor, no seas como él. No seas como sombrero blanco, compadre. No. Si me acuerdo, esa época, compadre, sombrero blanco y le chingué así como no. Chulada, compadre. No, compadre. Nunca jaló nada. ¿Ves? Te digo.
Y pero me gusta mucho cantar. O sea, por ejemplo, cuando yo me estoy echando unas chéves. Es lo que escuchas. Chaca, Chuy Vega. Cadetazo, también te gusta mucho Cadete. Cállate, pero vaya, de lo Vega se cuenta todo, güey. Chuy Vega, Ramón Vega, son Sergio Vega, bueno. En paz descanse, obviamente. Lu Vega, el mamón número 5. No, güey. Los hermanos Vega Jr., Freddy Vega Jr., güey. Pues, ¿cuántos son esos Vega? No sé, son un putazo. ¿Cuántos son? Cornelio, Cornelio Jr., la revancha de Cornelio. No, pero sí son un chingo, güey. Y todos cantan. Es que a mí me gusta mucho el sonsonete que tienen todos ellos, güey. ¿Qué decían? Que se quería parecer a Lalo Mora, ¿no? Que quería cantar como Lalo Mora. Lo que pasa es, bueno, yo escuché eso con un señor que tocaba el acordeón con el Chaca. Ah, ¿cómo no? Sí. El nacimiento del estilo de los Vega fue a consecuencia de querer cantar al estilo de Lalo Mora. Que muchas veces pasa eso, güey. Ajá. El estilo de Ricky Muñoz fue al principio queriendo hacer una voz tipo la de Don Eliseo o cosas como Ramón Ayala. Don Vicente Fernández, en paz descanse, era queriendo hacer la voz como Javier Solís. Ah, poco. Sí, güey. Sí, compadre. No es cierto. Ahí dice. Ahí dice. ¿Y tú? Toma una cervecita, como se está poniendo bueno. Vale, whisky. Aquí tengo mi whisky. ¿Todo bien? Este Conchas no se esperó, se lo sirvió antes. Yo me sirvo. Yo estoy en casa. Claro, ahorita. Sí, claro. Yo estoy en casa. Qué bonita manera de decir que te vale madre y que tú agarras ahí de lo que sea. No, están en su casa, compadre. Muchas gracias. No, qué chulada. Y la neta de estar aquí con este grupazo, a mí me encanta. Tú sabes que a mí me encanta. No, la neta sí, no es coba, güey. Nos gusta un chingo cómo tocan. Ahora que estuvimos en Matamoros, lo acabas de decir. Ay, qué chulada. Sí, ventazo, compadre. Casi me prendo. Es que estaba la pinche. La flama. Sí, los dos. Había unos, No, muy peligroso para mí. ¿Qué se llaman? ¿Flameros? Los fuegos. El fuego. Flamingo. Eso, mamá. Pues la madre esa que avienta fuego y el pelos. O si se asustó, güey, porque Se le andan quemando los pelos. Yo sí me prendo, mira. Sí. Pero estuvo bien bonito y cantamos un chingo. Es más, cantamos muchas rolas, güey, que a mí me gustaría tener en el show. Ok. Y aparte, que la chingada, déjame. Entonces estuvo bien bonito Matamoros y ojalá que se repita, compadre. Y sin ensayar, compadre, la pasamos, salió esto sobre la marcha, como dice. Te pongo a ti a ensayar, güey. No, pero de repente está mal, pues de chingada. ¿Quién ensaya, compadre? ¿Quién ensaya? Te voy a decir por qué. Los jales. Ahorita que estaban tocando, creo que era la de. No, la si llama. No era la de pesado, era la de la llama, güey. La llama. Mi compadre Carlos volteó así, como viendo al sol. Me cala. Volteó a ver al de la batería, güey. Y el de la batería, para la siguiente vuelta, hizo un corte que no había hecho en la primera. Esa mirada es de, no lo haces en la vuelta que sigue, hijo de tu pinche madre. No, y no cobras todo el fin de semana. Ay, hijo de su pinche madre. Nomás se voltea este güey, no me quiero ni ver. No, a veces me pone un platillo aquí, le chica. Así. No, así ensayan, güey. Ese pedo no es así nomás, güey. Y obviamente también me imagino que es porque como tienen un chingo de jale, güey. Gracias a Dios, compadre. Eso hace que también estás tocando y de repente, si mi compadre es un cortecito y le gusta el de la batería, para el siguiente jale lo van a hacer. Sí, hace. Si mi compadre marca un detente. No. Ay, pues esa pinche madre. Ni sabes qué estás diciendo. No, así es músico mi compadre. Dijo mi mamada. Tanto jale. No, la neta, mi respeto. Bien coplados. Muchas gracias. Todos los roles la que quieren. Diría David Olivares, bien coplados. Bien coplados. El chica. Sí, güey. No puede faltar ese, compadre. Es que, ¿cómo pegaron rolas de ese vato, güey? Ah, está bien buena, güey. Ahorita nos echamos una de esas. Ahorita me la canté. Yo no me sé ni una más. Yo creo que un pedacito del soñador. Es lo único que me deja ver. De... Complaciendo al instante. Al instante para ustedes, Daniel Medina. Se volvió tejano. Y esta tampoco la escribió él. Pero la va a cantar como si la hubiera escrito. Todo
hasta el día que me quiera, soñando estaré yo. Oh, oh, oh. Eso. Increíble, increíble. Así. ¿Quieres bailar, no, pero? No, ¿quieres bailar, güey? Tampoco puedo. ¿Te sabes el pasito de David Olivares? Creo que sí. A ver. A ver si me sale, a ver. A ver, a ver. Es que el David, fíjate, eran mis épocas. Tú estás muy morro, Pelos. Sí, yo estoy. ¿Qué edad tienes morro. Tú, compadre? 28, compadre. No, estás más morro, güey. Ustedes, tú. No, bueno, 28, 27. 27, compadre. Compadre, no, tú sí eres contemporáneo, no chingues. Contemporáneo. Sí, las canastas de Latán, güey. Sí, sí, sí. O sea, uno reconoce los pinches gitanos. ¿Tú cuántos tienes, veis?
27, compadre, 27. No, también chavos, bueno, también chavos. Estamos bien chavos. Tú ponle que la mitad. Okay. En mis épocas de la secu, los ajá, bailes que hacían en la secu, en el área donde yo vivía, los bailes eran con el 7-Eleven. Chévere y su 7-Eleven, que era como decir el Rainbow acá en San Nicolás. Ah, ok, ya. Pero pues allá en Santa, güey. Sí, sí. Santa, San Pedro, donde yo represento. Y ahí tocaba el sonido o el ¿cómo le llamaban? Las cintas. Era el chévere y su 7-Eleven, güey. Y llegaba el pinche trailer, güey, bajando todo el equipo. Chingos y la madre. Y todo. Güey, tocaban, yo me acuerdo que en esos bailes eran estas de David Olivares. Un chingo la de, la que se me acuerda un chingo la de Isabel de los Tigrillos. Ah, Isabel. Sí, ese tipo de rolas. Ey, de la sabe. ¿Qué otras rolas tocaban en esos bailes, güey? ¿Qué era esa época más o menos? Época. Tony de la Rosa. ¿Cuál? La super famosa de esa, güey. Esa. No mames, güey. Esa. ¿Qué tal son? ¡Está bien! ¡Ese es un clásico, güey! Pero porque se lo sabe. Y esto es chévere y su 7-Eleven. Así. De acuerdo, güey. Yo grito a todos los solteros. Así pues es, todos estaban solteros, sí, pendejo. Es cierto, pues es. Estamos en la secundaria, güey. Mucho que dejé. Ah, yo de quererte. No, pues la bailados pegaditos con más. Sí. En el Far West, en sí, el volcán. Se hicieron, luego ya. En las barras libres. Las barras libres los jueves, güey. No, se ponía colmado. La clave era que se acabara la barra. Porque ya después de eso, eras el más guapo si traías unos botes, güey. Sí, claro. Es el más guapo, compadre. Hasta te sacaban a bailar. Sí, güey. Oye, ¿por qué estás solo? Yo también quiero ser viejo, güey. Güey, yo quería estar en esas épocas, tampoco no, compadre. ¿Cómo no, compadre? Pero pues estamos jóvenes, chingada madre. O sea, esas épocas ya no se viven ahorita, compadre. A nosotros nos tocó en las épocas chidas. Güey, ¿sabías? Y esto es en serio. Sí. La juventud de hoy. Ay, eso sí. Es la que más, fíjate lo que voy a decir, güey. Es la que más acceso tiene a conocer el mundo y es la que menos vive el mundo. Eso, o sea, si hablas de viajes, sí, pues tú ya puedes saber a dónde ir, con quién ir, cómo, ajá, llegar, y no van. Si hablas de tener contacto con otra persona, tienes todo ahí a la mano y no lo hacen. No lo hacen. Todo está ya nada más en el pinche teléfono. Nada más en el teléfono. Sí. Y a nosotros, güey, ¿no? No, me cállate, andamos por todos lados. Rodillas raspadas. Los bailes de Suazo. Los bailes de Suazo. Suazo, güey. Suazo. Yo sí fui a ese. Ah, sí, pues, fui. Sí, ponían con madre, güey. Estaban con madre, güey. Te vas tu hielerita allá afuera, sí, en lo que te vas de temprano, compadre, sí, domingo, güey. Domingo, 2:30 de la tarde. Abrías la cajuela. No, me cállate. Pones o sea, los que traían sonido, cállate. No, hombre, los que no traían sonido se estacionaban al lado del que traía sonido. Ah, güey, pero para bien escuchar. Bien buenos grupos, güey, siempre sí, había cinco, me acuerdo que había como cinco, pero de que el primero abría Torrente y luego empezaba el duelo. El duelo, traileros, sólido. Ramón Ayala, a mí me tocó Ramón Ayala y luego el principal era Intocable, güey. No, imagínate, compadre, no, cállate. Por eso eran 30,000 personas, güey, en Suazo. Sí. Yo me ponía bien pedote, güey. Cállate, pelo. No, todavía. Hasta la fecha que es. Pero pedote, güey. Me encanta el alcohol a mí, güey. Siempre me ha encantado el alcohol. No, bueno, no mientes por convivir, pero no, sí eran épocas bien chingonas, güey. Sí, cómo no. Por eso dije que el programa de hoy iba a ser Señores Románticos. Eran románticos, hablando de música de época. El recuerdo. Mi comadre Odalis Guadalupe le manda saludos. Saludos, Elías. Saludos, ya estamos listos para este 25. Dice Rayín que ya se siente que deja el hígado en el domo. Dice: me puedes cantar Mala Suerte. Dice: prepárate. Mira, Odalis. El sábado te canto Mala Suerte. Con mucho gusto a mi comadre Odalis y a Rayín, que nos apoyan y van a todos los lugares en los que estamos, que cuando estamos en Victoria, que cuando estamos. ¿Dónde son ellos? Son de Victoria. Son de Victoria, Victoria. Tienen un programa ahorita ahí, ponlo en el YouTube para que la raza que nos está viendo, ponlo ahí en el comentario para que lo vean el programa, donde también transmiten cosas de los fríos. Cosas de los fríos. Son bien a todo dar y siempre están apoyándonos, entonces los queremos mucho. Vamos a complacer a todos, va ese día. Uh-huh. A todos.
A todos. Meta. Everyone. Ah. Everybody. 15,000 personas. Bueno. ¿Cuántas personas le caen al domo, más o menos? 6,000. 6,000. 6,000, 6,500, tengo entendido. Ya está el tope. Nosotros ahorita llevamos vendidos, si no me equivoco, 299 boletos. No, sí, que se va. ¿No? Pero nada, no, va a estar a reventar de mi tiempo. No, ya no vayan, ya está. Ya somos un chingo y luego ya vamos a batallar en escuchar las peticiones de la gente. Les estuvimos, dice y dice. Se les dijo, se les dijo un chingo. Un chingo. Pero no, todo pero, hasta el final. No, va a estar chido. Incluso nosotros lo hemos dicho, queremos hacer el evento, güey, de modo que los que están arriba gocen igual o más que los de abajo. Porque muchas veces se da, pues güey, nosotros hemos estado sentados ahí. Wey. Los que van a estar allá con las palomas ahí arriba. Sí, güey, pero sí, que sepan que para ellos va también a haber un momento especial de la noche. Porque ¿cómo no? Yo siento que en los palenques, güey. Vas a volar, ¿no? Vas a volar. Como Tatiana. Sí, claro. Va a entrar como Bad Bunny. Va a volar, va a volar. Como en el estadio Bad Bunny va a entrar. Sí, la palmera, ah, la palmera. Nomás que en lugar de palmera. ¿Qué va a ser? Como una cantina. Ay, no, no, no. Caballón. No, no. Unos 3 metros de arena 5. ¡Ah, chica! Para que le vaya cayendo a toda la raya. Y ya cuando llegas, ya no hay bulto. Ya no hay bulto. Bien pensado. Y se ve un recuerdo. Exactamente, ya traen souvenir. Así que se vaya disolviendo. No, va a estar con ganas. Y... Pero no, si vayan y compren boletos, todavía, obviamente los que hay son de arriba. Quedan pocos. Porque te digo que mañana van a anunciar lo de los últimos boletos porque es algo que ni nosotros, güey. O sea, te soy muy honesto, no lo consideramos en el panorama, güey. Sí, tú sabes, tú conoces, me conoces desde hace muchos años, güey. ¿No? Nosotros no teníamos este jale, nosotros no teníamos, por eso le digo, nosotros no teníamos estas bendiciones, güey. Sí, y ahorita momento, la neta es que lo estamos disfrutando, güey. Sí. Es un momento especial, compadre. Sí, güey, entonces, yo hace 3 años o 4 años que estaba sentado ahí viendo a alguien en el domo, yo no me imaginaba que ahorita lo iba a estar. Nunca, encabezando, compadre, qué chula. Y lo mismo, ha pasado con muchos eventos, güey. La semana siguiente estamos en Tijuana con Don Lalo Mora y Eliseo Robles, güey. Entonces, tipo el palomazo, tipo así, algo así. Pues no así. Pero algo así. Imagínate las dos. Porque voces. El palomazo participan y acá, pues cada quien va a hacer su show. Sí, ok. Pero la gente, pues obviamente ve ese pedo, güey. No, me cállate. Y ya, o sea, a mí hasta los viejos les dio mucho gusto que yo fuera con ellos. Qué chulo. Entonces. Pues que ya casi eres de su edad, ¿no? Ahí está parejeando, digo, ya, no, no, ya, no, habla, no. Ya hablas de sus temas. Así de... Sí, ya platicamos. ¿Qué está tomando ahora, don Lalo? No, para las rodillas. Para las rodillas. Así es. ¿Qué se pone para las rodillas, don Lalo? Los viejos están más macizos que uno, güey. Pero bueno, saluditos a la banda, mi querido Carlos. Compadito, dice toda la racita aquí. A ver si te pueden cantar la de Sonor y sus ojos negros, compadre. Ahorita le damos un pedacito, ¿cómo no? Le echamos esos bonitos temas. Dice mi compadre. No tienes un pedacito de rollo, güey, porque estoy sude, güey. ¿Le subo el clima o qué? No, no, está bien, está bien. Ahí está bien, sí. Porque... Con rollo nomás, con rollo. Con rollito. ¿Qué dice la raza? Vamos a leer a la raza. Somos polvo nomás, están pidiendo. Ah, no, sencillo, no, sencillo, de lo nuevo, nuevo. De lo nuevo, nuevo, eso sí es de lo nuevo, sí nuevo. De lo nuevo, nuevo, soberbia se llama. De lo nuevo, nuevo. Te la recomendamos bastante. Y eso sí es de mi compañía. No, tampoco. No, 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 güey. Es de lo nuevo, nuevo que no escribió el SBD. Ah, ok, ok. Lo nuevo que es del señorón Paulino Vargas. Fíjate que esa canción, una vez yo andaba agarrando el pedo en el Pilos. Qué chulada. En el Pilos. Un saludo a mi compadre Pilo. Mi compadre Kevin. Peladazo el viejo. ¿Cómo no? Estábamos agarrando el pedo y de repente Pilo se sienta ahí con el acordeón y nos empieza a cantar. Dale vuelvo a la hilacha, no te pierdas de nada. Sí. Cuando cuelgue el dos tenis, nada. No, me enamoré de la rola, güey. Yo estaba en ese... ahí agarré el pedo con los de Secreto. Entonces, para Leonel, escuché la canción y le dije, Pilo, ¿esa quién es, güey? Hijo de Paulino Vargas. ¿Y quién la ha grabado? Pues creo que la grabó Lalo Mora en algún momento. Así quedó. Yo me aprendí la rola, güey, nada más de lo que dijo ahí Pilo. Que como a las 2 semanas estuvimos en el programa del Potro, güey. Ah, que como compré Potro. Y la empecé a cantar así, con el puro sexto, güey. Pues en TikTok agarró un pinche vuelo bien cabrón. Con madre. Y empezó la raza. Grábala. Grábala. Y grábala. Y pues ya la grabé, güey. Con madre. La lanzamos el viernes en el Facebook. Ya lleva como 1,200,000 reproducciones y como unas
20,000 compartidas, güey. Oh, no más, qué chulada. Y dices, es una rola que la neta, pues no es actual, güey. Sí, pero el baúl de los recuerdos. Sí, pero el mensaje está bien chingón. La pura frase lo dice, somos polvo nomás. Entonces, esa se la vamos a cantar el sábado en el Domo Care. Claro. Con mucho amor. Y obviamente hicimos el video en el Pilos e invitamos a Pilo, güey. Ah, qué chulada. Y el vato ahí se portó bien a todo dar, estuvimos toda la tarde. Nos pusimos un pedón bruto. Sabroso. Y pues es que se antoja de madre. Güey, ahí compadre, está con madre. Viendo todas las fotos que tiene, recuerdo, mi compadre. De rato que estés ahí en la foto, güey. En el mural. Sí. Con madre. De rato te voy a poner ahí, mi compadre, vas a ver. ¿A quién quitas, güey? Como en los Tigres, cuando dicen de un jugador, ¿a quién quitas, güey? Hay varios ahí que ya... Ese pelo. Sí, güey, no. De los que dicen, ¿él quién es? ¿Él quién será? No, pero ojalá un día, güey. Imagínate. Ojalá un día estar ahí en una foto, güey, del film. Estar ahí, ¿sabes cuál es uno de mis sueños también? Que algún día nos toque Tomás Valdés en Las Inmortales, güey. Que seamos inmortales acá también. Como Munra. No, ese no, es inmortal. ¿Por qué las inmortales, güey? Fíjate tú, güero, vamos a poner una canción de Elías Medina, güey. Que cuando tú estés cantando. tú estés cantando, o sea, que se oiga tu rola, él esté hablando, que no se escuche la rola. Sí, que él esté ¡vámonos hablando con esta! Sí, una cumbita. Y lo hacía la mitad de la rola que el vato diga: el amor se gana. Ah, cucharadita. Sí, a veces cucharadita, güey. Es un sueño. Sí, bueno, se va a cumplir, vas a ver. Saludos a mi compadre, el Huracán. Tomás, güey. No, yo al Huracán Ramírez. No, ah, el luchador, güey. Sí, lo conoces. Ah, el Huracán Tomás Valdés, güey. Saludos al mejor. De hecho, es lo que te dije ahorita, ¿verdad? Que están... Hace mucho que no escuchamos la radio nosotros, yo iba escuchándola. Pues es que los chavos, ¿no? O sea. Pues puro Spotify. Oye, está el anuncio del Domo y te quedas de que... ¡Ay, yo voy a estar ahí! Con la voz de Tomás Valdés, güey. No, sábado 25 de noviembre. Domo Care presenta. Ah, sí, es literal, güey. Literal. Es que lo grabé yo, güey, porque... Porque Tomás Valdés estuvo probado más caro, güey. Sí. No, pero imagínate, güey, uno cuando chingados iba a imaginar que sonara en un comercial de la radio. Está bien, cabrón, violento. Ya nos tenemos que comportar, güey, porque dicen que... Sí, es cierto. Que ya vamos a portarnos como... Dice muchas recitas, mi caballo pobre, están pidiendo Sonora y sus ojos negros. La que tú quieras, compadre, cantar. ¿Esa es el caballo pobre? Caballo pobre, es sobre los temas de los invasores de Nuevo León. En la voz de mi compadre Elías Medina, mi compadre Pelo, se llama y dice... Bueno, saludos a los invasores de Nuevo León, señorón Javier Ríos. Mi compadre Rolando Marroquín, hasta donde anden, del otro lado del mundo, ojalá. Mi caballo pobre, al igual que su dueño, y que tú esperabas que salieras tú, tu vestido limpio y mi ropa empolvada, hacían un contraste muy poco común. A mis 20 años, tú tenías 15, sabía que me dabas el más puro amor. Tú eras una virgen y yo un pobre diablo que pasaba el día en aquella labor. Asperas mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. ¿Cómo he de olvidar de tus besos de niña? Los que yo tenía nomás para mí. ¡Salucita, mi amor! ¡Uy, comprensión al instante! Se llama mi caballo pobre, compa. Pero el tiempo pasa y la gente cambia, vino un perfumado y me robó tu amor. Aventaste al suelo mi amor tan honrado, porque te encontraste un partido mejor. Sentí mi pobreza y miré mi caballo, su montura vieja y sus ojos cansados. Decidí marcharme y dejé mi tierra,
jinete y caballo nos fuimos llorando. A esperar mis manos y tu piel tan fina, en mis brazos fuertes te pude dormir. ¿Cómo he de olvidar de tus besos de niña, los que yo tenía nomás para mí? Quedó el caballo pobre. Complaciendo al instante con las melodías, creo que no puede faltar, compadre, mi caballo pobre. Ahí les va una pregunta. A ver, compadre. Ponte reata. ¿El caballo pobre es corrido o canción? Ah, la madre, buena. Bueno, a ver. Y la raza del YouTube también puede opinar. Ah, la madre. Pero... ¿No se corrido o canción? Bueno, no sé, como quieras. Corrido va a ser yo. No se culé. Yo digo que es canción. Yo digo. Analiza, güey. Es un caballo. Sí, claro. Pero está hablando de una historia de amor. De amor. Y los yo corridos regularmente hablan de tragedias, de sí, bandidos, sí, claro, de hazañas. Y mucha gente lo conoce como corrido. Yo estoy preguntando, yo ahí la puse. ¿Es corrido? Ah, ya está poniendo aquí la raza que corrido, compadre. A ver, ahí está. ¿Quién dice yo que digo es corrido? Que es canción. ¿Quién dijo? Santos Ríos, corrido. Santos Ríos. Dice, corrido. Fíjate. Entonces, corrido, dicen que es una, están poniendo la rosa. Yo creo que es canción. Yo creo que es canción. ¿Tú? Porque es como corrido. Sí, es que corrido. Habla de amor, sí, cierto. Yo te estoy contando. Ya está por ahí la encuesta para que pongan ahí en el chat qué piensan, si es corrido o si es ay, canción. Ay, perro, ¿a poco pusiste una encuesta, güey? De volor, para que veas Vamos, cabrón. Para que veas. Para que voten a ver si es corrido o canción. ¿Y eso se puede en YouTube? Sí, compadre. Claro. ¡No seas mamón! Tampoco sabía eso. Bueno, ¿y quién la compuso esa canción? No sé quién la compuso, pero un caballo. Nosotros sí sabemos. No, pero era dueño de un caballo. O sea, tenía un caballo, definitivamente. Pero era pobre. Pero muy jodido el caballo. Era pobre. Sí. Sí. Igual que él. Canción. A lo mejor era el de la basura. A lo mejor se alivianó. Ah, como la del carretonero. Es una historia. Es una historia. Pues sí, pero... Pues sí, claro que es una historia, pero corrido canción. Yo digo que es canción. Yo canción. Es como la de... el regalo de los cadetes. ¿Eso qué es? Para mí es canción. Y muchos la dicen que es corrido. Yo le llamaba el regalo. Era Rocío y Cuatralbo y su sangre charaquí. Papá me lo había regalado un día de mi cumpleaños, ¡ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo, por el que tanto he llorado, cómo lo fui yo a perder? Me lo había regalado, era un regalo sagrado y lo nunca olvidaré. El día que murió mi padre, yo no sabía qué hacer. Tenía que sepultarle y me faltaba con qué. Y al pasar un caminante, yo le vendí mi corcel. Fíjate. Analiza, güey. No se le perdió. No. No estás oyendo, güey. Lo vendió, güey. Tenemos un ganador ya, compadre. Tenemos con el 62% que es canción y con el 37% que es corrido. Ahí está. Único está diciendo. Me encanta este güey las encuestas. Dos calor, minutos les doy, perdón. Les haber dicho. Como nada más, nuestro... Votaron tres personas, pero... Son como las encuestas de nuestro... De nuestro presidente. El licenciado dice, ¿quieren que me quede o no, perdón? Y dice uno, yo creo que... Dijo que sí. Dijo que sí. El 100% dijo que sí. Entonces, el caballo, güey. El vato tenía un caballo que le regaló su papá. Y lo vendió cuando murió. Ese sí creo que puede llegar a ser corrido. Porque tiene tragedia. Porque tiene una tragedia. Sí, okay. También mucha suerte, porque iba pasando un vato y se lo vendió.
Sí. ¿Qué habrá comprado? Traía pues para enterrarlo, pendejo. ¿Cómo que qué habrá comprado? Ah, lo, para enterrar a su papá. Sí, sí, no estás oyendo, oye, la letra, güey. La estaba leyendo, pero no la entendía. O sea, el vato le regala a su papá un caballo. Ajá. Y dice, ¿dónde estará mi caballo? Porque cuando mi papá se murió, yo no tenía con qué. Y se lo vendió a un caminante para poder enterrarlo. Ah, dale. Y hablando de caballo pobre, también, compadre, sí conocemos al compositor de esa bonita canción, compadre. El señor Valentín Domínguez, en paz descanse. Paz descanse. El papá de los de la fiebre loca, compadre. Compadre, él Luchito, es el compositor. Sí, compadre. El compositor de Caballo Pobre, compadre. Qué temazo. Qué gran temazo. Y saludos también para la raza de la fiebre. No les creo. Sí, compadre. Ahorita le marcamos, compadre, vale. Toda la familia de la fiebre, ajá, son músicos bien chingones. Ah, eso sí, eso que ni qué, yo... Yo siempre los iba a ver ahí al Yo República. Soy bien fan de Nachito, como puta, no tienes idea. Sí, cómo no. Sí, padre, la neta, yo los iba a ver el República, ¿te acuerdas del República? ¿Al República? Yo los veía en los rieles de Barragán. Domingo, como a las 5 de la mañana. San Nicolás. Chulada, como saliendo de allá del ¿cómo se llama? De Sosa. No, te voy a decir cuál era la fórmula de nosotros. Hijo eso. Llegábamos el domingo al Nueva Luna. Del barrio antiguo, güey. Ahí jala mi compadre Andy Pruneda, güey. Espérate. De la firma, acuérdate. Pero el vato estaba como con el versátil. Sí, 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 cómo no. Porque empezaba ese grupo y luego seguía los que en un momento fueron Zaino, Pedro Pablo y otro baterista muy bueno. ¿Cómo se llama? Nelson. Nelson en la batería. Sí, ¿cómo no? Y andaba creo que hasta Chanito, güey. Chanito en el baloncesto, sí. Y Frankie Chas el bass. Y luego ya se acababa el pedo como a las 2 de la mañana y te cruzabas al Monasgarras. Y en el Monas cantaba un vato que cantaba las de Juan Gabriel y se subía casi como que a la pared. Un flaquillo chaparrillo. Muy tu amar el vato. Eso. Sí. Y después de que cantaba ese vato, cantaba la, no sé si era la Chilera. Ah, la banda, ¿cómo no? De las primeras bandas de aquí de Monterrey, la Chilera. Yo me acuerdo de la banda, y el norteño era historia, me imagino. Y el de la banda Chilera era un vato. Nacho Lozano. Moreno. Que cantaba con Mare la de Si Quieres de Juan Gabriel. No manches. Y ya cuando se acababa la banda, decías, vámonos porque iba a empezar la fiebre en los rieles de Barragán, güey. Y te ibas al barrio antiguo hasta los rieles de Barragán. Y allá llegabas a las 4:30, tráeme una botellita. Y ya salías de ahí como en la fresca de las 7. Así, pues por eso no tienes lana, pues te gastabas todo en el Botellas y privados, digo, padre, le chingada. Oye, salió un vato más picudo aquí en el superchat. ¿Qué dice el viejo? Mi compadre Rafael Lubianos dice, si da sed, es corrido. Ah, bueno, esa es otra, compadre. Esa es otra también. Viejo sabio, güey. ¿Cómo dice que se llamaba? Se llama Rafael Lubianos. Rafael Lubianos, hombre muy sabio. Muy sabio, muy sabio. Compadre. Muy sabio. Pero bueno, esos eran nuestros domingos, güey. Y ahí veíamos a la fiebre. Y la fiebre cantaba bien bonito la de Ramón Ayala Junior, güey. ¿Cuál? Esa, güey. Ah, esa es mi rola, es mi rola. Esa no me pidas que la cante. Yo me la sé como Leo Dan, güey. Cántala como Leo Dan, cántala como... No, güey. Grande Melisa, grande Melisa. Hola, mi rola, es mi rola. Mi rola. ¿Te parece al de Matiz, güey, al gordo? Nah, son mamones. La chingada, como de repente. Es que me acordé de Melisa, la de Matiz, y luego volteé a verte y dije, Román. pero canta bien chido, güey. Canta con madre, güey. Canta bien chido, güey. Canta con madre. Mi compadre, un saludo. ¡Eso también! ¡Grande, Melis! No me cuesta hacerle la versión a esta canción. ¿Cuánto me cuesta? Es lo que me sé. Nada más que hablar. ¡Échale pelo! De nuestro amor que es un pasaje más. Mi amor, ¿cuánto me cuesta? Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte. La 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 la, la 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 la. A ver si puedo así olvidarte. La 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 la.
ver si puedo así olvidarte. A ver si puedo así olvidarte. A ver si puedo así olvidarte. ¡Ay, perro! Me acordé de la leyenda cuando hacían las tres voces en la de para darle mi amor, para darle calor y para darle abrigo. Ah, sí. Era mi compadre Papilla haciendo la buen primera. Buen cantante, mi compadre. Mi de los mejores de que los hay mejores. Aquí en el norte. Y luego era Manolo arriba y Chevo abajo. Abajo. Sí. Manolo para arriba se iba. Ay, pues, Manolo se iba para arriba en esa. Oh, madre. Bien bonito que cantaban esa rola cuando el mesón, güey, que era otro lugar. Ahí es donde empezaron, güey, de hecho. Yo era menor de edad, güey. Y me dejaban pasar al mesón. Los lugares ya desaparecieron, güey. Oye, compadre Elías, ¿tienen ahí un dato en producción para confirmar lo que decías ahorita? ¿Qué? Ay, ¿qué onda, compadre? Fue el de redes, fue el de mi redes. Mi compadre Román, cómo no. Sí. Un saludazo. No, son bien chingones, son bien chingones. A Chile, sí. La neta, grandes sí. Cantantes, gran autor, Pablo. Sí, me gusta. Todas las nuevas Intocables son de ese vato, güey. ¿Del Pablo? Del tercero de Matiz. Sí, del Pablo. Del no seas mamá. Quisiera uno tener esa pluma, claro. Y esa voz. Claro. Claro, oye, quiero mandar un saludo a toda la gente que apoya siempre a Fara Time, complaciendo al instante, le mandamos un abrazo y especialmente a los patrocinadores que siempre están al pendiente de nosotros y especialmente al primer patrocinador oficial de Fara Time, por supuesto estoy hablando de los buenos amigos de Gary Case, compadre, fuerte el aplauso para Gary Case, patrocinador oficial de Fara Time, donde puedes encontrar la mayor calidad en protección para tu instrumento musical o para lo que te imagines, compadre. Hacemos un case totalmente personalizado a tu gusto, con tu color favorito. Además, le ponemos tu logotipo, tu teléfono, tu nombre, lo que tú te imagines. Está apareciendo en pantalla el teléfono, que es el 81-35-77-17-84, para que mandes un WhatsApp o llames directamente para cotizar tu case. Y además, tenemos un video para que veas todo lo que puedes encontrar ahí con los buenos amigos de Gary Case, compadre. Mira nomás, qué chulada. Ahí están las oficinas en Apodaca, Nuevo León, compadre. Próximamente vamos a grabar una rolita ahí. Mi compadre Elías Medina, mi compadre Pelos y Fara Time en ese escenario, compadre. Vamos a hacer un featuring ahí. Nosotros somos bien logrones, vamos a ir, güey. Ahí vamos, ahí lo hacemos. Y ahí aparte nos llevamos unos cases, compadre. Mira, ese compadre Elías Medina, ese mero arriba es el case de mi rifle. Ah, sí. Ay, güey. Lo guardo porque luego se me moja y luego. Se oyó con madre ese pedo, güey, mi rifle. Y ahí están los cases para los fierros de la batería, para cables, para las cabezas móviles. Ya ves que son muy delicadas. Apenas un case de Gary Case para que te olvides de problemas. Además, el cable tipo Snake también para que tengas tu escenario siempre muy limpio. Y por supuesto, por si fuera poco, el centro de carga que es súper, súper importante al momento de conectarte a la luz en un salón, en una quinta. Ya ves que de repente se va la luz, o está baja, o está alta. Con un centro de carga de Gary Case, te olvidas de todos esos problemas. Ahí lo tenemos totalmente para ti, a unos súper preciosos. Además de los cases totalmente personalizados, ya sea un case para una guitarra, para un bajo quinto, para cualquier instrumento musical o para cualquier objeto de valor que tú quieras tener bien protegido. Ya sabes, son totalmente contra el agua. Además, se caen y no les pasa absolutamente nada. Ya sabes que la mejor opción para protección de cualquier cosa la tienes ahí con los buenos amigos de Gary Case. Además, agradeciendo todo el apoyo que nos han brindado a través de tantos años. Así que ya lo sabes, la mayor protección la encuentras, por supuesto, con los amigos de Gary Case, patrocinador oficial de Fara Time. Un aplauso para Gary Case, compadre Edgar Ríos y toda la racita de Gary Case. Le mandamos un gran abrazo. Fuerte abrazo. A todos los amigos. Compadre. Muchas gracias. Vamos a echar una cadetes, compadre. Cadetear. ¿Cuál era buena, compadre? ¿Qué dice la gente? A ver, de cadetes. Pero, no, más rebuscadona, güey. Le dice como ¿sí? Tomás Valdés otra vez, ¿verdad? Ándale, puede ser eso. Fíjate, y sirve que aprovecho para promocionar. Ah, ok. Una promocioncilla descarada, diría mi compadre Bandido. Sí, échale. Acabamos de lanzar hace muy poquito un álbum que se llama Botes y Boleros, acompañado de mis compadres de Los Aquilatados, desde Santa Catarina, Nuevo León. Ha jalado bastante también ese concepto de botes y boleros. Lo vamos a tener el sábado en el domo. Y esta precisamente es una de las canciones que,
que más ha funcionado en el Spotify y en el YouTube. Se la vamos a cantar con mucho amor y respeto. Se llama Cosas del Ayer. Allí a donde guardan su nido las olas del mar, allí a donde nace la aurora, nace un madrigal. En sueños y dichas truncadas por su falsedad, en mi agonía, vida de mi vida, guarda mi pena. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca de mí. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca de mí. Aplausos, aplausos, compadre. Qué bonitos boleros, compadre. Muchas gracias. Boleros de oro, compadre. ¿Te acuerdas de esos casetes? De esos casetes. 15 boleros de oro de Ramón Ayala, 15 boleros de oro de Invasores de Nuevo León. Ya van a hablar de, la, 15 de lo viejo, de lo viejo. Aprende, perro. Son puro pinche RBD y hash y esos. Ah, perros. Van a estar el viernes. Ah, sí. El viernes. Pero ya me dijeron que no vienen ahí. Ojalá, no, ¿cómo? Peladón, que se van a dar todo. ¿Tú vas a ir? No. No, no me quedó la falda. La chingada. Ya no me quedó una falta. Ah, yo me acuerdo que había una gordita en RBD que era aquí en Monterrey. Ah, sí, güey. ¿Y qué es eso qué? No, o sea, pero. ¿Te acordaste nomás? ¿Ay? Selena. No, ¿ah, se llamaba Selena? Selena, sí. Se están ventaneando bien cabrón que veían RBD. Qué oso, güey. Pues es que era lo que había, compadre, para ver. Sí, ¿verdad? Era eso. ¿Tú qué veías? Pistoleros famosos y esas cosas, ¿verdad? Por las márgenes del río, de reinos hasta la arena, se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Rocío cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, no más. Mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte. Siempre ha corrido la sangre
Le tiraron a Ezequiel por el año del 40. José López en Linares sigue aumentando la cuenta. Arturo Garza Treviño allá en el 1160. De arriba Julián Garza, hijo de su p... No, así es. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvida y se mueren en la raya. No les importa la vida, los panteones son testigos, de cierto no son mentiras. Así se están acabando todos los más decididos. Desde aquí se les recuerda cantándoles sus corridos. Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. ¡Eso, compadre! ¡Eso, pinche madre! ¡Eh, güey! ¡La sacaron de la manga, compadre! Es que está con madre estos programas. Y lo digo sin coba, güey. Gracias, gracias. Porque compadre, estás cotorreando y saca la pinche rola. Y sale, sí, compadre. Ahorita hicimos una de David Leveres y ahora los pistoleros famosos. Pistoleros, fíjate, hay de todo aquí. Ahí va saliendo, ahí va saliendo. No, ¡saludos a mi compadre, Silvia Marroquín! Le mando ¡ah, hasta aquí con Silvia, Texas, cómo mi compadre, no! Silvia. Yo la conocí a través de ti, güey. Sí, cómo no. A, sí, sí, a Silvia, sí. Hoy en día es una persona que nos apoya bastante, va a muchos lugares donde estamos, sí, este, nos da una bastante amiga, cariño, nos recibe incluso en su casa, le mandamos un gran abrazo y este y se ha convertido en una muy buena amiga gracias a través de ti. Sí, no, sí, a ella le escribí una canción para la raza que nos está viendo. Ella me inspiró a hacer una canción que se llama Ella, precisamente. Ella. Se llama. Es una historia muy bonita que habla la historia de una madre soltera. Y pues para todas las que se pueden identificar con esa canción, claro, compadre, ahí muy, se la muy bonita esa canción. Que la como y ella fue la inspiración para ese canción. Tema. Mi querida Silvia, a la que le mandamos un gran beso y abrazo. Saludos a mi comadre. ¿Quién más nos saluda, compadre? Porque hay muchas racitas de Zacatecas, compadre, racitas de Zacatecas. A ver, dice, Farafara, un saludo para Miguel Candelas de Zacatecas. Hoy Día del Músico, él es el bajo sexto y primera voz de los clásicos del norte de Zacatecas. Un saludote para él y muchas felicidades en su día del músico, a mi compadre. Mira nomás. Mi compadre Mugabe Guzmán. Saludos, compadre Elías Medina y a pelos desde la Ciudad de México. Se puede cantar el melate. ¡Ay, perro! Corridón. No, son cosas que tú no sabes, güey. No voy a perder tiempo y salir a explicarte. Puras MDX. No, puras MDX. No vas a entender y no vas a valorar. Pero eso sí. Le quiero me expliques mandar un abrazo a mi compadre. ¿Por qué se lo das, güey? Están pidiendo puras rolas tuyas, compadre. No. ¿Qué sí compusiste tú? Por primera vez estoy cantando cosas que a mí me gustan, güey. ¡Oh, qué la chica! No me quedo. Sí, güey, no me quedo. Ese, mi compadre. Parece mi abuela, güey. Ukelele. Ukelele. Sí, iba a decir una pendejada, qué bueno que me callé. Pero bueno, mi compadre Mugabe fue a vernos la semana pasada a la Ciudad de México, que estuvimos en el Cantoral, que llenamos, por cierto, muchas gracias a la bendita gente de la capital de la Ciudad de México que nos recibió bien bonito. Pura CMDX, compadre. CDMX. Ah, CMDX. CDMX. CMDX. A la madre, CDMX. CDMX. Ándale, pero ahora sí lo seguimos. CMDX. Bueno, mi compadre Mugabe, güey, que nos ha ido a ver a Tampico también en otras ocasiones, él es muy fan de una canción que se llama Debo Seguir. Y siempre tenemos la mala suerte que, mira, primero cuando la pedía no la traíamos. Ok. Y luego, ahora que sí la traíamos, nos cortaron el tiempo y nos tuvimos que ir, güey. Ah, entonces, le debo esa canción a mi compadre. Es más, le vamos a hacer un video y se lo vamos a mandar. Vamos a mandárselo. Lo subimos y decimos, para mi compadre Mugabe. Y le cantamos esa canción, Debo Seguir, que en su momento la grabó mi compadre Leandro Ríos. Y que ahorita está en el álbum de Botes y Boleros. Entonces, saludote para mi compadre Mugabe hasta la Ciudad de México. El vato es como la canción de Miguel Luna cantada por Ana Cirré, que decía, eres casi el hombre perfecto, el que busque por eso tanto sí tiempo. Nada más que este güey, en lugar de que no es soltero, le va a la América. Eso sí. Y eso, compadre. No, pero lo que es el único defecto que tiene. Saludos a mi compadre Mugabe. ¿Y todos los Pumas, compadre? Sí, güey. Hijo de su biche, madre. ¿Yo qué te puedo decir? Guácala. ¿Qué te pasa, güey? Chulada, compadre. Siempre me ha gustado la camisa de Pumas, compadre. Es el siempre tercer me uniforme. Es de las mejores, no es de las mejores. El sí, tercer compadre uniforme más bonito del eso mundo. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí es cierto.
Sí. Tienen un uniforme muy bonito. Sí. Y es el tercer peor equipo. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Tienes todo el 3. Chingada madre, güey. Pero bueno, pues qué, digo, uno no es perfecto tampoco, güey. Eso sí. Aquí en Monterrey apoyo más a los Rayados porque mis Rayados, mi mujer, como mi mujer no. Y mi niña son Rayadas. Ok. Y pues las mujeres mandan. Aquí todos son Tigres. Somos Tigres. Exactamente. No, todos, pero tú no eres de aquí, va, güey. Sí. Sí. ¿De dónde eres? ¿Dónde parezco, compadre? No. Pues yo estoy mal. Todos son de Monterrey. Todos de Monterrey. De Houston, ¿no? Hasta Houston, tú. De Houston. Sí. Houston, mi compadre. Houston es astro, mi compadre. Es astro. A lo mejor pensabas de Tampico. Pues no me acuerdo, güey. Tampico era un ex compañero que estaba aquí. ¿Ah, sí? Sí, mi compadre. A lo mejor por eso, ¿verdad? Sí, mi compadre Josué. Ahorita anda con la tracalosa, mi compadre. Le mando ah, yo te voy a decir, ¿se culió? Pero no, 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 no. Pero no, se fue la tracalosa. Se fue la tracalosa. Saludos a mi compadre Edwin Luna. Yo también me iría. ¿Eh? ¿Eh? Ya te anda cambiando con mi compadre Eddie, compadre. Chinga, nada más. Ahí se quedó grabado ya. Esto, compadre, no, si no, lo engañarías con mi compadre Eddie Luna, compadre. Nunca, claro, güey. Estás bien pinche interesada, güey. Nunca en la vida. Ofrécele 10 pesos más que yo y lo vas a ver en lugar de este. Digamos, tengo que pagar las tarjetas. Sí, mi compadre. Fíjate. En el grupo de nosotros ha estado... Voy a cantarte, mi compadre, Luna. No, grabando, compadre. No, son cantantes, o sea. ¿Sí, lo, si han visto los videos de TikTok, que las vatos que saben de que cantan y la madre, y les se ponen a ver, y ponen a Edwin y se quedan de aquí, a la madre, qué pedo con este vato. No, es que el vato está... Venga, bueno, no. Yo me acuerdo, otra vez. Sí. Cuando eran, creo que los Piricuichos. A la madre, los principios, güey. Sí, güey. Se calaban los bares, sí, cómo no. Y estábamos, me acuerdo mucho que en ese entonces, Papilla y yo, ¿qué pasó con este vato? Canta hermoso el vato, pero toda la vida, güey, cantando bien cabrón y con unas tonalidades chingonas. Algo que la gente, pues, él aprecia un chingo, güey, cuando tienen ese tipo de alcance cantantes como Edwin, güey. Al cual le mandamos un gran abrazo, mi compadre. Este, y a toda la raza de la banda Tracalosa. ¿Qué ibas a decir? ¿Que en tu grupo qué? Anduvo Frankie Chávez, que se fue a la firma. Ajá. Anduvo Rorro, que se fue a la traca. A la traca. Anduvo... Miguel. Miguel, a la firma. Aunque Miguel dice que me hizo paro 2 semanas. ¡Ey! ¿Qué? Pues la verdad, güey. La verdad. Ahora me niegas, pero... Suplió a mi compadre. Suplió a mi compadre. Ah, sí. Sí, mi compadre se quedó... por la vez que me fui con Larry Hernández. Sí, fue. Entonces él entró por ti, güey. Entró por mí. Y luego, ¿quién más estuvo, güey, en el grupo? Ah, el del Bajo Sexto que se fue con Lorenzo. ¿Cómo se llama? Mi compadre Reynold también se fue con Lorenzo. Todos, o sea, la mayoría se han ido a grupos bien chingones, güey. Sí. ¿Crees que me hable intocable? Cada madre, compadre. No creo, güey. No, pero está bien, o sea. En primavera andaba buscando bajo sexto, compadre. ¡Ay, perro, güey! ¿Tampoco? Imagínate con un pinche traje melón, tú, güey. mejor no quiero. Chinga, madre. Bien apretado el pinche traje con un pinche. Mejor no quiero. Y el señor también canta bien perro, güey. Bueno, ándale, son otras voces, compadre. Sí, don Tony Meléndez, güey. Oh, chulada, compadre. Diputado federal por el PRI. ¿A poco? En el bello estado de Chihuahua. Neta. Persigne ese perro cuando vea a Tony Meléndez. Y gran voz. Se acabó Conjunto Primavera. No, yo creo que todos votaríamos por él, ¿no? ¿Cómo? Todos votaríamos por él. Yo sí votaría por él. Pues claro, güey. Sí, voto por él. Se ve que es raza. Lo que sea, güey. Es raza. Y aparte, yo siento que ese tipo de personajes, pues luego amarran con la raza. Sí, bueno. Chulada. Ya me voy a lanzar yo de diputado, chingue su madre. Yo soy tesorero. Cállate, güey. Yo de ti no me voy, nunca, güey. A ver nomás. Diles, nunca. Cuando querías hacer un mariachi. La madre, es mariachi también, compadre. Es que yo he grabado con mariachi, güey. Sí, dije, cómo no, sí. Estoy a nada de mandarlos a chingar su madre. Y puro mariachi. Y voy a agarrar el mariachi, pues ya total. Mariachi estrella o algo así. Y con mi compadre, Osama y la chingada. Y este vato me dice, pues yo ya me voy a poder enseñar la trompeta, pero no me voy, perro. A huevo. Aferrado. Pero no me voy, perro. Chica, ¿cómo va a ir? Compadre. Pero bueno, saludotes a toda la gente que le guste la música mariachi. El mejor mariachi de Monterrey es el Estrella de Monterrey. Sí, señor. El sábado
Van a estar en el domo. ¡Ay, no más! No. Es que nosotros traemos una ondita que combinamos el show. Es de cuenta, empieza una el puro grupo, la segunda todo el mariachi. Y luego la tercera, grupo y mariachi juntos. Y así nos vamos todas las, todo el show. Y estamos bien coplados, como diría. Estamos muy bien. Y, y pues cállate, güey. Para mí es el uno de los mejores mariachis de México, güey. Incluso van a estar dentro de muy poco en un congreso mundial de mariachi, donde ellos van representando a la parte norte del país. Y lo digo al vato, ¿y cuánto van a tocar unos 40 minutos? 2 horas. ¡A la madre! ¡A la madre para mostrarse, güey! Pobres trompetas. Imagínate. Imagínate, sople y sople. No. Seguimos, compadre, con otro patrocinador, compadre. Claro que sí, compadre. Oye, déjame platicarle a toda la raza que sigue esta transmisión, Complaciendo al Instante, para esos días que andas de antojo, que quieres comer algo bien delicioso, pero bien práctico, compadre. Te voy a platicar de otro de nuestros patrocinadores. Y para ello quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestros buenos amigos de Productos Mayito. ¡Fuerte el aplauso, compadre! Mira nada más. Fíjate que en Productos Mayito nos encargamos de cumplir tu antojo con nuestra gran variedad de alimentos, por supuesto, de la más alta calidad. Usted, que ya los probó, no nos va a dejar mentir. Fíjate, en pantalla ya está apareciendo por ahí toda la gran calidad de los productos Mayito, desde la carnita de trompo, que la carnita de deshebrada, el chicharroncito, el asadito de puerco, si tienes ganas de unas flautitas, o el choricito para el almuerzo en la mañana con unos huevitos revueltos, o para los molletos, compadre, no hombre, tiene que ser el choricito de productos Mayito. Déjate consentir y disfruta nuestro delicioso sabor, porque es bien sencillo encontrarnos a ti, amigo, amiga, que sigues esta transmisión. Oye, que ya te antojamos, pero ¿dónde los puedes encontrar? Pues bien sencillo, fíjate, nos puedes encontrar en Merco, compadre. ¡En Quesos y Cosas! ¡La más deliciosa! En Bodega Sumerca, Carnicería Cárdenas, Mercadía, Carnicería Selecta. Y hasta en la tiendita de la esquina seguramente ya están los productos Mayito para que usted, que dice, oye, también yo quiero comercializar porque yo soy el emprendedor de aquí a la colonia, de aquí de Montemorelos, de Allende, de Caereita, de Santiago, y yo quiero emprender mi negocio y también quiero comercializar los productos Mayito, pues bien sencillo. Les voy a dejar un video para que vean nada más la calidad que manejan nuestros amigos de Productos Mayito. Adelante, compadre. ¿Ya probaste la fajita marinada bistec taquero de Productos Mayito? Te invitamos a probarla. Es bistec marinado de excelente calidad, por su textura, sabor, pura calidad. Para tus taquitos con su salsita y pico de gallo, que quedarán deliciosos. Comprueba su exquisito sabor. Es fajita marinada bistec taquero. Búscanos en redes sociales y en las principales tiendas de Montemorelos, Allende, Santiago y Cadereyta como Productos Mayito. Mira nada más qué chulada, ese bistec taquero es la especialidad de la casa para usted que quiere también disfrutar de los productos Mayito. No se olvide de preguntar por ese bistec taquero que de verdad está delicioso. Fíjate, nos puedes seguir bien sencillo a través de todas las redes sociales, principalmente a través de Facebook e Instagram. En el Facebook, Productos Mayito Oficial, y a través de Instagram, Mayito Productos, para que preguntes y pidas tú también tu cotización, amigo emprendedor, amiga emprendedora, que estás iniciando un negocio ahí en tu localidad, que quieres también comercializar los productos Mayito, pues bien sencillo, síguenos a través de las plataformas digitales y las redes sociales donde vas a poder conseguir y obtener tus productos Mayito, compadre. Así es que fuerte el aplauso para nuestros buenos amigos de Productos Mayito, patrocinador oficial de Farafara Time. ¡Eso, compadre! ¡Saludos, mi compadre Mario! Compadre Pedro, que siempre nos está sintonizando como cada miércoles, compadre. Fíjate cómo después de Acábatelo. No, ese no es Mayito. Es otro Mayito, compadre. Es otro. Sí, era, compadre, que está pidiendo mi compadre Ricardo Guzmán Loera, dice. Ay, Guzmán Loera, lo que quiera ese vato. Lo que quiera, compadre. Pase y pase del Chaca. Ay, güey. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Pero qué, en Sol? Pues si quieres más bajita en mí, güey. Me anda aguantando con nada. Viene mi compadre, viene. Porque el Sol sí está un poquito más alto. No tiene pedo. Vamos a ver si sale porque es Guzmán Loera, güey. ¿En qué es? ¿En Sol? Mi. Ahí está. Se llama y dice más o menos Complaciendo al Instante, compadrito. Pase y pase con mi compadre Elias Medina y sus amigos de Farafara Time. Thank you.
pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que te diga tu mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Qué tanto polvo levanta? Espero no te molesten, porque soy perseverante y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Desde que te conocí, y ay chiquitita, asómate a tu ventana y oye los ruegos de este hombre que tanto te ama. Me gustaría que me des una probadita para no andar muele y muele por tu casa. Y en memoria de don Sergio, ¡Jesucristo! Y ay chiquitita, asómate a tu ventana y oye los ruegos de este hombre que tanto te ama. Me gustaría que me des una probadita para no andar muele y muele por tu casa. Eso, compadre. Complaciendo al instante con esos bonitos temas. Saludos para mi compadre Ricardo. Ojalá que vayas el sábado, carnal. Ahí te espero. Siempre va, mi compadre. De las personas que... Siempre está ahí. Cuando lo ocupamos, siempre está ahí. Eso, esa es la raza que nos sigue desde un chingo de años. Órale, compadre. Es un chingo. Y es un vato que con el tiempo le hemos agarrado un aprecio y un cariño bien, bien genuino, porque cualquier evento, güey, ahí está, güey. Y desde que nosotros íbamos a lugares bien chiquitos y muy poca gente nos conocía, él ahí estaba, güey. Entonces ahorita, él es, por ejemplo, el que, de los que han sido testigos, como Las Malditas, por ejemplo, Rocío, Xochitl, Ceci, Claudia Ayala también, de los alumnos, todos ellos, que de los lugares más que nos contrataban en aquellos años, que eran chiquitos y todo, que nos daban chance de trabajar, ellos ahí estaban. Y ahorita van a eventos como este. Fueron hasta México también. Sí, Xochitl andaba en México la semana pasada, güey. Sí, tan bárbaro. Por cierto, también, ahorita leí por ahí, saludos, no sé si sea mi compadre Efraín, que nos fue a ver a Tampico y que nos fue a ver a la Ciudad de México, y creo que viene también el sábado. ¿Tampoco? Que me regaló ahí un par de tequilas el viernes pasado en el evento del Cantoral. No. Le mando un gran abrazo, que también uno aprecia esa raza que nos acompaña en varias ciudades, güey. Están apoyando, cómo no. Bien bonito, güey. La neta, no modestia aparte, es un público bien, bien lindo el que tenemos, güey. Y ojalá que saludo para todos, continúen ellos con nosotros muchos años. Ojalá, ojalá. Habiendo dicho esto, yo me retiro. No, ¿a dónde vas? Dice, un saludo a Candelo Ramos de Linares. Canten, dale vuelo el hilacha. Madre, compadre. Ahorita le damos un pedacito. Ahorita que me lo pienso otra vez. Que es la misma de Somos Polvo Nomás. Ah, ok, es la misma. Y que en realidad se llama Soberbia. ¡Pues hijo de chingada! A ver, ¿cómo está el pedo, compadre? Tiene tres nombres. O sea, están pidiendo esa, la de dale vuelo el hilacha, pero no se llama así. No, se llama Soberbia. Y ahorita alguien más la pidió como Somos Polvo Nomás. Porque esas frases como que se le quedan mucho a la raza, güey. Es como cuando te dicen, cántale la maestra de la escuela. Ándale, la Laurita Garza. Laurita Garza, ok. Le cambian ahí el pedo. La de Santos Valdés. Santos Valdés. En Las Tres Mujeres. Hola. Cántale de tu papá. Y luego, ¿cuál es de tu papá? La de ser como tú, de Rulfo. Ahí está, soy tú. Yo pensé que soy tu papá, era la de los Rayados, la de Jonathan Orozco. Así decía el vato. Pero yo me acuerdo de eso, pero bueno. Sí. Saluditos a la raza que nos está viendo. ¿De dónde está? Dice Andrés Flores, una de fuerza régida. A la madre. A la madre. ¿No son un futbolista, no? No, es fuerza régida. Ah, ok. Y es básquetbol, güey. Básquetbol, güey. Otro pez. De Psycho Bonnie. ¿Cómo es? Ah,
Sí. Blueberry, no es Blueberry, ¿verdad? No. Es Burberry. Yo la única que me sé la de... Bebé, lo que he bebido... Es la única que me sé. Esa sí la trae para Tiger. No creo, no creo. Cántale. No la creo. Ok. De las canciones... Que yo tampoco escribí... Pero se las vamos a cantar... Tanto tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pida el corazón. Quiero comerte yo todos los días. Así le hace. ¡Te compré pelos! Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, véndame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Eso lo aplazo, mi compadre Pelo. Wow. Ahí quedó, ahí quedó.
algo de bárbaro, regia. Entre tu pinche flow, güey, y este vato que le hace el amor a la batería. No, hay que ser, hay que hacer un grupo. Porque, hace el amor, güey. O sea, es hay que hacer un grupo. O sea, es romántico el vato, güey. Cuando la estás se cuenta que. ¿Es algo que van a escuchar este 25 en el domo, compadre? No, ni madre. Ah, no, no, ni madre. ¡Hombre! Ni madre. El acordeonista ni se la sabe. Eso, güey. No, perdón. Es que nosotros tenemos un acordeonista muy clásico. Muy clásico. Él toca muy clásico. Buen acordeonista, compadre. Saludos. Mi compadre David. Tiene mejor culo. Eso sí. Saludos a mi compadre David Alanís. Hasta Allende, Nuevo León. Dice mi compadre Horacio Nájera, dice, abrazos desde Toronto, compadre, Canadá, para el genio, poeta y trovador Elías Medina y su fiel escudero, el Pelos. ¡Ay, qué delicioso! Gracias por estar en la... ¿Qué dice? Gracias por estremecernos en el alma con sus talentos y recordarnos que siempre vale la pena amar. ¡Qué bonito! ¡Ay, güey! ¡Qué bárbaro! Hasta Canadá, Canadá, muchas gracias. De todo corazón, muchas gracias. Qué eso es lo bonito, güey. Eso es lo bonito. Es lo único que uno se lleva, güey. Mi bello destino de invasores. ¿Cuál? ¿Cuál? Mi bello destino de invasores. Ah, es que así le dicen a la de Aguanta Corazón. ¡Ah! ¡Ah, huevo, huevo! Se la sacó en la banca. Sí, güey, el calor. Ah, mira, hay una. Ahorita que dijiste ¿cuál? Eso. Que se los cuente la luna también están pidiendo. Ahorita les cantamos que se los cuente la luna. Esa es del maestro Roque González de Linares, Nuevo León. Pero también me acordé, ¿te sabes? La tumba será el final de los invasores, güey. La tumba será el final, así como era. Digo, acabamos de cantar. Sí, rapidito, dame un poquito más, calentito. Simón. Sí. Vamos a complaceros al instante, son bonitos temas. Complaciendo a mi compadre Elías Medina. No lo sabes, güey. Esos bonitos temas. Sí. Se llama La tumba será el final. Sí. Por separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. ¡Salucita! Si te aseguran que no te quiero, solamente a mi madre la quería más que a ti. Ella que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño que serías para mí. La tumba será el final, ahí será la separación, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Qué bonito. ¡La plaza! Sí me voy a festejar. Sí me voy a festejar. No, lo que pasa es que también está bonito que uno está cantando lo que le gusta, güey. Está bien padre, o sea, esa idea... El pajarillo tenía. También está... ¡Ah, la madre! Ahorita les cantamos el pajarillo, güey. Pero como Napoleón. Ah, sí. Ah, sí. ¿Cómo se ve? Como con orquesta. Sí, perro. No le digas al de la batería que va a empezar ahorita. Sí. Ay, qué se dice. Te digo, güey. Ahorita les cantamos pajarillo con mucho amor, claro que sí. Se los cuente la luna también. Eso es un bonito bolero, compadre, de los cadetes. Que se los cuente la luna sí, también. Sí, cómo no. Ya dije ahorita del maestro Roque González, gran compositor.
Y también viene, curiosamente, en el Botes y Boleros, güey. Ah, ese también viene. También viene, no, fíjate, viene Desprecio. Viene Cosas del Ayer, Rezando por Ella. Viene Tu Vanidad, viene Para que te explico. Viene Te Maldigo, Ahí Perdimos Todo, 30 años, Me Voy Amor, Que Se Los Cuente la Luna. Aquella, Debo Seguir. ¿Puras caras? Sí, pura chica, ese pinche madre. Puras quedan set, puras quedan set. Con esa sí te tomas, güey. Lo pones en el playlist y caete, agarras un pedo bruto. Con son 39 eso. Minutos de puro amor y peda. 39. Contados. Ay, pues, ya se caló, mi compadre. Sí, sí, bien sí. Rápido, una buena peda. Por el bien pedo. No, pero lo repites unas 4 veces, güey. Porque... pues, sí, y es lo que está pasando ahorita. Le está yendo muy bien al álbum de Botes y Boleros. Botes y Boleros. Y esperen pronto Cocas y Cumbitas. Oye, ese mi compadre, el Eduardo Sánchez Elías, se parece a Chayanne. Fiesta en América, fiesta en América. A Cheyenne. A la Cheyenne, yo creo, acá en el vato que tiene Cheyenne. ¿De dónde te parece? Pero sí Chayanne. Puedo ser de algún modo el nuevo Chayanne, güey. ¿Por qué? De la onda grupera. Porque a mí me van a ver muchas hijas e hijos con su mamá, con wey, su mamá. Que dicen, trajimos a mi mamá a verte. Okay. Porque tú, porque la mamá es la que realmente gusta de nuestra música. Wey. Ok, sí. Entonces, sí. Por ejemplo, ahora, el día que estuvimos en la Ciudad de México, estaba una señora, creo que de 82 años, compadre, que la habían atropellado meses atrás y desde entonces no había querido salir de su casa. Okay. Salió hasta el concierto. Ah, qué entonces bonito. Ella fue con su nieta y su nieta nos agradeció mucho. Dijo, no, hombre, no saben lo feliz que hicieron a mi abuelita y bla, bla, bla. Entonces, para uno eso es bien, bien bonito que con las generaciones, güey. Sí, la neta siempre nos pasa eso. Y van niños por el barquito de vela. Niños, allá en México había niños sí, y wey. Todo el rollo, ¿no? Y gente, pues, de nuestra edad que también disfrutan de lo que uno anda haciendo. Les agradecemos. Por eso no podemos decir malas palabras en el show para que también sepan que por eso no decimos, porque puede haber niños. De la nada sale un niño, ¡ah, es un niño! Sí, bueno. Y lo más así como ahora no. Nos tocaron dos niños, creo que los tenían así en el balcón y los tomamos hasta foto con ellos porque se nos hizo bien bonito y se saben las rolas, güey. Chiquitillos de 4 o 5 años. Uh-huh. Entonces, chulada, gracias a todas las familias que siempre van a vernos ahí a los shows que tenemos, como el de este domingo. El de domingo. Hoy, no, sábado 25 en el Domo Carne. El domingo es la misa que vamos a hacer después para agradecerlo. El sábado en el Domo, el sábado 25, y luego el 26, la misa. La misa de 12. El 2 de diciembre vamos a estar en Tijuana, vamos también a Monclova, el 16 de diciembre vamos a Reynosa, el 29 o 30 de diciembre, no me acuerdo. El 15 también, vamos para Reynosa, un evento privado. Bueno, son los que me acuerdo ahorita. Compadre Fidel, le mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para él, que le vamos a ir a cantar, y gracias por... Porque el lugar a donde vamos, la gente es bien linda con nosotros. Es muy linda. Y se oye de mamón que lo estemos repitiendo cada rato, pero es que sí estamos bien agradecidos. Sí, no, es lo bonito, compadre. Es lo bonito. Por ello estamos aquí, compadre. La neta, sí. Pues están pidiendo al pendejo, compadre. Ah, ahorita la vamos a ver. Son de los temas. Oye, compadre, también ahí en producción, mira, tienen otro dato. A ver, compadre. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¡Ah, perro! ¡Mirá! ¡Eso me dice, madre! ¡Hijos de su vida, madre! ¿Sí te parece? No, oye, ¿sí te pareces, compadre? ¿Sí te parece, güey? ¿Sí te parece? Es el peinado, es el peinado, güey. Aguanta así, igual como estaban así, como... No, se le fue a parar. ¿Sí te parece, güey? Tómale la foto a ese pedo para que me la mandes, güey, por favor. Sí, vos. Otra vez, la pose. Ahí va. Así, y luego me pones a mí, y es... Aprobado por Chayanne. No mames. Pero la pinche habilidad de este niño rata, güey, que hace muy habilidoso. Suena muy habilidoso. Muy habilidoso tu hijo. Yo también quiero la otra foto, la mía, con Román. Con Román. A ver, ¿cuál era Román? Ponle, compadre. Ahí va. Me va a hacer la misma cara, compadre. A ver. ¿Cómo estaba?
Un saludo para dice, el rancho Los Garcías, doctor Cos, Nuevo León. Oh, no mala, necesita doctor Cos. Ahí va, un abrazo. El machete están pidiendo. Ahí está, compadre. El machete también es. Ahorita hay que sacarles ahí, a ver a quién se parecen también. Sí, bueno, nosotros también. A todos. El machete también es un tema de los corridos, de los caras, compadre. Ese nunca corridos. Lo he cantado, estaría chingón porque no. ¿Cómo empieza ese? De Monterrey, Nuevo León, señores, traigo un corrido. Existe en esta región un cuaco ligero y fino. ¿Nunca le he cantado a la Puebla? Sí, ¿cómo? Ah, ¿te lo pongo aquí? ¿Cuál es la segunda? ¿Sí? Sí. Vamos a complacer con los grandes temas. El corrido del famoso machete. ¿Qué es? Bueno, ahí en Santa Rosa, compadre. Es un caballo. Es corrido, güey. Es un corridazo, compadre. Corrido de los carros. A la gente, doctor Cos, que le está pidiendo. Vamos a complacerlos. Al instante. Elías Cantra de las Mañanitas. Abelina Herrera de parte de Alejandra. Ah, Abelina de y las aliadas del cuadro, el chico. Y de pasada, la vieja banca. Oh, también otro bolerazo. Saluditos, padre. Alejandra. Te mando muchos abrazos y felicidades a Abelina Herrera de parte de Alejandra y de todas las aliadas. Y obviamente de un servidor, Elías, que nos vamos a ver aquí el sábado, si Dios quiere. El sábado nos vemos. Con todos los aliados. Que ese es el, te digo, que es el grupo de Facebook que tengo, güey. Sí, y ellos se hacen sus playeras y todo el compadre. Pedo. Fíjate que a mí me da mucho gusto. Sí, me acuerdo del Matamoros, ahí estaban unas chavas ahí también, acuérdate. A mí me da mucho gusto porque Ale las organiza, se hacen sus playeras dependiendo de cada evento. Por ejemplo, ahora para se las hicieron como jersey de béisbol. De béisbol, sí las vi. Entonces, nosotros tenemos tres grupos exclusivos, ahí les va. Dale. El de los aliados. Ok. Que es el, digamos, el más VIP, porque es donde pagas ahí tus $3 y tienes esas concesiones como que, vente para el camerino, la foto. Sí, claro. El de el canal de difusión del Instagram, que es donde estamos cotorreando todo el día. Sí. Te lo juro, güey, no hay persona que me vea y me dice, estoy cagado de risa con las pendejadas que están diciendo. Porque así como estamos ahorita, estamos en el chat. Ok, ya. Y el otro es lasonrisachueca.com. Si puede, niño rata, ponerlo ahí como un súper, lasonrisachueca.com. Porque la gente... Sí, para que hagas algo de provecho. Ya se le va a caer así, güey, el niño. Si usted se inscribe a lasonrisachueca.com, por ejemplo, lo primordial es que yo les mando cartitas de vez en cuando. Les escribo acerca de mis canciones, de mi familia, de experiencias de vida, etcétera, ¿no? Entonces les mando una carta... Por ahí cada 3 semanas, 2 semanas, les mando una cartita. Y también, obviamente, tienen beneficios, como por ejemplo, los que compraron boleto, que son miembros de lasonrisachueca.com, entraron en esta ocasión a un sorteo. ¿Sorteo? Para que vayan al soundcheck. Y ahí los invitamos, que la coquita, que el taquito, ven el soundcheck, les cantamos unas rolas. Pero son los que están en lasonrisachueca.com, para que se suscriban. Es bien fácil. Nada más se meten ahí, les piden un par de datos y ustedes ya están recibiendo esas cartitas y este tipo de promociones. Por ejemplo, en lasonrisachueca.com están las preventas exclusivas de ciertos eventos. Okay. El pabellón, por ejemplo, güey, las primeros que compraron un boleto les llegó a ellos un link. Este es exclusivo para que ustedes compren antes que nada. Entonces, tiene muchos beneficios, La sonrisa chueca. Lasonrisachueca.com. .com. ¿Quién sabe por qué me dicen así? ¿Quién sabe? ¿Por qué sabe, compadre? Dicen que me río así. La carita chueco, como dijo mi compadre. Mi compadre ya la tiene mi compadre Axel ahí, era nomás. Dale, perro. Niño rata, eres una máquina. Pero era sonrisa con Z. No. A huevo. No, está bien. Lasonrisachueca.com para toda la raza que nos está viendo. Suscríbanse porque se pone chido. Se pone chido, la neta. Entonces, ahí está. ¿Listo? ¿Nos vamos? Ya, güey. Nos vamos, pero con el machete, compadre. Vamos a cantar el machete, compadre. ¿Y cuál otra habían pedido? ¿Corrido? La de... La vieja banca. La vieja banca. Pero es un buen... La vieja, el machete. ¿Qué otra habían dicho? La de cadete, la de... Que se los cuente la luna. Mira, yo me siento algo inseguro porque nunca he cantado el machete. Entonces no la quiero cagar. Si la cago, me perdonan. Si quieres empezamos nosotros y luego cada quien un poco. Ándale, está más chingón. Échale, compadre. De Monterrey, Nuevo León,
señores, traigo un corrido. Ya me confundía el machete porque también estaba el tejano, que era otro corrido así medio famoso. ¿No? De caballo. Sí, y el zaino de Donna también era otro de caballo. De caballo. El que va al otro, güey. Y uno que es el machete contra el tejano. Sí, güey. ¿No? Sí, sí, también. Sí, sí. Se enfrentaron. Se enfrentaron, pero. El comando y el careto también. El comando y el careto. También son caballos. También, güey. Y puro pinche caballo. Tiene más. La cara. Tiene más corridos un caballo que. Está sorprendido, pelo. Se enfrentaron. No, es otro caballo, pero ese no. O sea, no, ese es el a ese caballo. Lo mataron, güey. Ah, sí. Porque se desmoronaron sus tobillos. Eso sí. Lo tuvieron que acabar. ¿Por qué? Pues porque los tobillos, lo estoy diciendo, güey. Pero mientras le decían despacito, nos vamos a encontrar. Así le decía Don Lupe, güey. Para volver a ser capito. Para correr hasta volar. Tienen más canciones los caballos que yo, güey. Sí, güey, al chile sí. Pero bueno, güey, un día tendrás un corrido. ¿A una cumbia? Sí, a una cumbia. Sí, personificas más una cumbia. La cumbia del Román. Ah, no, está bien, compadre. ¿O la cumbia de pelos, compadre? Vamos a hacer una cumbia de pelos, güey. ¡Nerdica!
como era su amigo, sincero, verdadero. Por eso yo le pido, habrá que estar en el cielo. Yo como era su amigo, sincero, verdadero. Por eso yo le pido, habrá que estar en el cielo. Hay que recoger alma de un ser que ha fallecido. Lo tenga con él, ahí en su santo reino. Que recoge el alma de un ser que ha fallecido. Lo tenga con él, ahí en su santo reino. ¿Dónde andas, Marilí? De pica, de pica, de pica. Juana, deja que te volte. Juana, toca te saluda. Juana, si llegamos pronto. Juana. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo. La burra condenada me da del relajo. Me da la condenada me da el relajo. Juana, deja que te monte. Juana, no te hagas duda. Juana, si llegamos pronto. Juana, desde tu pastura. Escuchar este 25. Ay, no, madre. Ya no me dejan triunfear, no me dejan triunfar. Vas a cantar. Fíjate, yo siempre le digo a este vato, yo quiero que Pelos cante en los shows la de porque no pude enamorarme más. Y no la quiere cantar el perro. Yo siento que le saldría bien bonito esa rola. Haber nacido de América. Tú me robaste el alma. Tú me robaste el amor. Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste corazón. Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñas. Saciarme de ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer. Escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras. Si tú no regresas, me voy a morir. ¿Ves? ¿Ves? Si tú no regresas, yo soy el ansioso.
de mamarte. No, eso no es. Me limitas. Le cortaron la inspiración. Bueno, no, es que bueno, si le acabo para hoy. Pasaron cosas, güey. O sea. Bueno, bueno. Está bien. ¿Cómo te explico, chico? No, así la acabas, así la acabas. Sí, así la acabo. Hoy. Oh. Con permiso. Ay, le faltó ahí. Tribilla, güey. ¿Dónde está Cristian Castro? Oye, está. Sí me salió bien o no. Bien, perra, compadre. Chile. Yo quiero que la cantes, güey. Al chile. Pa. Me salió bien. Bien y la van a corear con madre. Es que si no es una rola, no, que la gente conoce. Se la sabe la gente. Compadre. Haz una encuesta, compadre. Una encuesta que quiere llegar, que pero está en esa canción. Ahorita es una encuesta. ¿La conoce la gente o no? Se llama ¿Por qué no pude enamorarme más? Los Tigres del Norte. ¿Que la cante o que no la cante? Ándale, mejor. No, la conocen o no la conocen. No, yo quiero que la cante, güey. Ah, ok, ok. La cosa es si la conocen para cantarla. Este si sábado, no conocen, 25 de noviembre, en el Domo Care, compadre. Bien bonito, güey, que se va a poner. Yo sé que tú tienes jale. Sí, compadre, vamos a estar allá en San José, San José y Turbide, Guanajuato, compadre. Ahí está, entonces. Para ver, le mando un fuerte abrazo. Pero si no, hubiéramos estado, compadre. Sí, y hasta Palomás se los hubiéramos echado, güey. Huevo, güey. Lo que pasa es que eso es bonito compartirlo en esos escenarios, güey. Que súbete, vamos a ver qué pinche rol y todo. Pero estoy seguro que habrá otra oportunidad más adelante. Si Dios quiere, compadre. Y ahí si la raza de repente nos ve anunciados juntos es porque hacemos un show bonito cuando voy con Farafara Time, hay que decirlo, güey. Claro, claro. Porque yo hago una actuación especial. Claro. Y esa Farafara Time con todo su show y luego entro yo un ratito y luego especial. Le sigue Farafara o ahí terminamos juntos, pero la raza la pasa, la neta, bien chingón. Sí, esa última vez en Matamoros estuvo de lujo, bien cabrón, güey. Y van a ser muchas más, compadre. Que así sea, güey. Y la neta uno se siente bien cobijado, güey, porque tocan bien chingón. La neta. Muchas gracias, carnal, muchas gracias. Algo que no siento yo en mis shows. Porque... ¡Uh, que no! ¡Qué onda, compadre! No, compadre. ¿Sabes con intocable, compadre? Abusado. No le muevas. ¿Crees que me hable? Andan ocupando un staff. Ah, tú lo conoces, ahí vi una foto. Dile. Dígale, güey. Que le diga qué, güey. Me compré a Ricky. Que le diga qué, güey. Tú lo conoces de vino foto. Tú no tienes nada que hacer ahí, güey. Esa no es tu familia, güey. ¿Tú crees que no? Esa no es tu familia, güey. Estaría bien aburrido, ¿no? Imagínate. Paradito, así no van. Desde Zapata, Texas, el Pelos. Que te vas por mí. Se enganchó el pelo. Es que se la cree, güey. ¡Quítenme la chamba! Y luego síguele. Una cumbia intocable. Amigas, amigos. Ya no estoy en intocable. No, ya no está, pero no tienes que decirlo. Te acordé, güey. Me acuerdo de un payaso, güey. 8 de diciembre, Arena Monterrey. 8 y 9 de diciembre, La Frescura Musical desde Zapata, Texas. El día 5, aquí, en Complaciendo al Instante. ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¿Sabes por qué? Te quiero. Ah, parece que está cantando regalito la rola, güey. Métele pinche huevo, güey. ¡Qué onda! A mí me volvió loca tu forma de ser. A mí me volvió loca tu forma de ser. Se te mamó. Ese es mamá, güey. Te quiero. Me ha pedido Treviño, pero no canta igual que la cordonista de ese güey. Así hago. Nos topamos a mi compadre Alex Terrenal. Alex Terrenal. En el aeropuerto de México. Y le digo, saca el acordeón, Joto. Tú con madre ahí. Me topamos también al Penco esa noche ahí en el aeropuerto. A todos nos topamos ahí. Pero. Ah, no, sí, las cantas chido, pelo. Sí, sí. ¿Tú crees que me hable? Te perdió, sí te van a hablar para que te metes un show ahí cómico, ¿tú güey? ¿Crees? En la posada de Intocable.
nos deberíamos dedicar a otra ya cosa, vamos, tú y yo, güey. Ya vámonos, ya vámonos. Nada más, ya van 48 votos en la encuesta, compadre. Que sí, y nadie la conoce. ¿Cómo van ahí, compadre? ¿Resultados? ¿A poco sí? Sí. 48 votos de que sí la conocen, vas a ver. Oye, nomás, compadre. Oye, otro patrocinador que tenemos, compadre. Le quiero mandar un saludo a mi compadre Fernando Lozano. Pero no es Fernando Lozano TV, compadre. Es otro Fernando Lozano. Ah, yo sé que no, porque Fernando Lozano nunca paga una mentira. Vamos a hablar, mi compadre Fernando Lozano TV. Compadre Fernando, le mando un fuerte abrazo a la gente de Sutorce, compadre. Sutorce Comercial es una empresa con más de 20 años de experiencia en el ramo de autotransporte. Especialistas en tornillería, grado 2, 5, 8 y B7, compadre. Seguridad industrial en general y muchas cosas que puedes encontrar ahí en Sutorce. Están ubicados en Bonifacio Salinas, número 500, Central de Carga, Guadalupe, a 2 cuadras de Soriana Lindavista, compadre. Para que toda la racita de ahí entre San Nicolás y Guadalupe, ahí para que vayan a su taza. Vamos a poner un videito nomás para que vean la calidad, compadre, y de lo que estamos hablando. Miren nomás, ubicados en Bonifacio Salinas, número 500, Central de Carga, Guadalupe, compadre, en su torsa comercializadora, compadre, nomás, te atienden de lujo, compadre, aire climatizada, ¿eh? Porque vas ahí con Don Chon y Nambe, no tiene más que pura Cali, tiene puro las uleras todas reventadas, y le dicen, no, aquí tienen pura calidad, compadre, nomás los tornillos, los B7, compadre, que van llegando. En Estados Unidos también, compadre, se mandan envíos, y aquí en México y en toda el área metropolitana también, para que los vayan a visitar. Mira nomás, hasta las computadoras y todas las secretarias y todo, compadre. Mira nomás, anda mi compadre Fer en chinga ahí, haciendo contratos y todo, pedidos y todo, porque tiene mucha chamba. Le mandamos un fuerte abrazo. Siempre estamos en las posadas de Sutorce, compadre. Próximamente vamos a estar también ahí en su posada. Le mandamos un fuerte abrazo a mi compadre Fer, mi compadre Enrique y a toda la raza, mi compadre Oscar y al Boti y toda la racita que se junta ahí desde los altares. Mira el machete, compadre, ya lo cantamos, compadre, pero el machetón, los cascos, compadre, también que no pueden faltar para la protección. Mira nomás, su torce comercial, compadrito, patrocinador oficial de Farafaratán. El aplauso, compadre. Saludos, mi compadre Fer. Un abrazo siempre apoyándonos, mi compadre, compadrito. Cante algo vallenato, Elías. ¡Ah, la madre! Algo vallenato están pidiendo. Compadre. ¿A poco sí, compadre? Es que a mí me gusta mucho. Como en el 12 horas, compadre, te ganchaste con mis compadres de los de la esquina. Con los de la esquina, con mi compadre. Sí. Qué bonita. Ah, pero es que esos vatos cantan bien cabrón. Está bien cabrón, mi compadre. Y les mando un gran abrazo. Compadre Dani Villarreal, le mando un abrazo. Entonces, pues es una... No, no, güey. No, hermano Alicia, no. Es un mamón. Qué bueno, por eso no, le ponemos bien. Micro a este viejo. Ya me pelando cagando. Un poquito nomás. Sí, otra vez. Oye, quiero mandarle un abrazo a mi gente del Grupo Secreto. Son mis compas. Ahora nomás. Ahí está, ¿por qué? ¿Qué dice el amigo? Abrazo, papi. Te mando un abrazo, mi pipi. Y a toda la raza. Y aquí ando echándome unas cheves con los de Farafara Time. Y luego nos venimos aquí a cotorrearla. Claro, es que ahorita sea. Me mandaron un video, güey. Andan en el camión, mira. Traen el pasito de los pasos y traen los pasos. Vamos a echarle una vez esos bonitos temas de mi compadre Elías, compadre, que también no pueden faltar esos bonitos temas. ¿Y qué no va a faltar? Y la van a corear de lujo, compadre, este 25 de noviembre. De noviembre en el Domo Care, que también le agradecemos a la raza de la Ciudad de México que la cantó. Todita, güey. En México, güey. Qué chulada, compadre. No, pero la cantaron como Lalo Mora Jr. ¿Cómo te gusta que te hagan sufrir? Ay, me se pinche. A traer unos huevotes, ¿verdad? No. Así canta, güey. No es por eso. Es lo que hace gárgaras con cajeta, ¿verdad? Ay, que se pinche. ¿Cómo te gusta que te hagan sufrir? ¿Cómo te encanta que te traigan de pendejo? Me cae de madre que vas a morir y a tu cajón van a ponerle un par de cuernos si sigues ahí. Entiende, yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes. Y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos, esa morra no es pa' ti. Están usando, bateando, engañando. Tú estás con ella y ella jugando. Y ni te agüites, no te conviene. Y ni me
salgas con que la quieres. Te están usando, cabrón, date cuenta. Yo sé que un cuerpo bonito apendejas, pero prefiero que te encabrones a que algún día haya le llores. Como tu amigo es mi deber alejarte esa mujer. Con mucho cariño, dedicado a mi compadre Luis Diocio. ¡Sí, señor! Y entiende, yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes. Y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos. Esa morra no es pa' ti. Te están usando, gateando, engañando. Tú estás con ella y ella jugando. Y ni te agüites, no te conviene. Y ni me salgas con que la quieres. Te están usando, cabrón, date cuenta. Yo sé que un cuerpo bonito apendeja, pero prefiero que te encabrones a que algún día a ella le llores. Como tu amigo es mi deber alejarte esa mujer. Muchas gracias, compadre. Bonitos temas, compadre. Bien bonito estar aquí en esta noche con Farah Faratay. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo mío? Gracias, compadre. Esos eran perseguidos. Intacto. Que luego fue perseguido, ¿no? Perseguido, sí. Puros grupos viejos están hablando. No, primero fue perseguidos y luego intacto. No, primero fue intacto. Intacto, sí, cierto. Y luego fue perseguidos, güey. ¿Quién estaba ahí? Conocido. La verdad es que no lo recuerdo. Solo supe que el cantante lamentablemente falleció. Sí, sí, compadre Ángel. Yo no tuve el gusto de conocerlos. Pero. ¿Eran de aquí? Sí, güey, y esa rola fue un madrazo. No se lo digas a ella. Me recuerdo esos. De aquí a la luna también tenían esa rola. Ahorita nos está. Ahorita que estábamos en una cumbia que le. Era, estos güeyes no saben quién era Escape, güey. Entonces yo de repente me pongo a bailar como ese vato con el Julio. Y estos vatos, ¿qué estás haciendo, pinche ruco, güey? Por cómo bailo, güey. Pero es mi pasito, güey. De hecho, voy a inventar un TikTok de ese pedo. De la época de nosotros, compadre Elías. No, pues costumbre también, compadre. Nah, güey, ya estábamos rucos, güey. Sí, no, costumbre ya. Nosotros también. ¿No era que 2000? Costumbre ya de nosotros, ¿no? Sí. Sí, ya. Ah, la revancha. La revancha, güey. La revancha. Esa era la revancha, güey. Y si te vas más para atrás, el revólver, güey. Revólver. Siento tus. Mojado, mojado, mojado. Creo que era de Air Supply esa rola, güey, ¿no? ¿Cómo? Era una rola original de Air Supply, ¿no? De un grupo acá. De... Las mamadas que hacían antes, güey. No, ¿sabes qué? Si mi no vives, no vives. Esa, güey, era Revolver, güey. Revolver. Que en ese momento también, Sí, y era la revancha. ¿Te acuerdas también que estaba en ese momento? Digo, no me acuerdo de ninguna rola, pero creo que se llamaba La Sombra de Chicago. Era esa época, güey. Y en lo norteño, partiendo madres, Don Salomón Robles. Oh, ¿cómo no? Ese era el bueno. No vayan a empezar que me parezco a Salomón Robles también. Es que te volteé a ver, güey. Te podría decir Salito de ahora en adelante. Y no te sientas así, no te quise ofender. Pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí. Yo lo entiendo. Me está haciendo quedar mal, güey. No está haciendo mis cortes. Este güey está buscando Salomón Robles. Pero quiero decir. Niño rata, no mames. Desde partir. Y
desde 1994 sigue siendo. Y a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. Y a donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirá con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no el tren de alto pesará. Adelante con la imagen. No, todavía no lo tiene, todavía no lo tiene. Estamos chingados que no, güey. ¿Cómo que sí? Niño rata es bien efectivo, güey. No, lo ponen. Tenemos imágenes, compadre. No seas hombre. No, no. ¿Y tú creyendo que te pareces a Cheo, perro? Es su tío, güey, es su tío, güey. Es su tío, pues sí. No, no, no. Ya nada más que nada más quiero ver esa imagen y nos vamos, compadre, neta. A la madre, tampoco así. Ah, no, no, a ver imágenes. Ahí va, mira, ahí va. Muerto por la cara. A ver. Ya, la risa es la que chinga. No salva. Estás igualito, perro. A la madre. Y luego también te ves como de 120 años, como... No, no, no. No tiene 120 años. Ah, será mi compadre, se lo va. No tiene 120. Gonzalo, y a la señora Nora y a Salito, y a toda la familia Robles. Se me antoja un pan nomás de verlo. Panadería Castaño. Ya llegó. No, señorón, se le aprecia. Y él no la puede olvidar. Y su tristeza me mata. Porque ese indio yo soy. ¡Éntrale, perro! Un indio quiere llorar, pero se aguanta las ganas. Se enamoró en la ciudad. Se enamoró de una dama, de esas de la sociedad. Que tienen hielo en el alma. Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar la pena que a él lo mata. Cuando la llegue a encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Me mata porque ese indio yo soy. ¡Qué bárbaro!
vida había cantado esa rola. No, me quedé. Ahí me tienes. Muy buena canción, compadre. Salomón Robles. Pegó del maestro Josué. Del maestro Josué. Exactamente. Ah, ¿en serio? Un saludo al maestro Josué. Gran compositor de aquí del estado de Nuevo León. Que por cierto, el 29 de noviembre vamos a estar en una comida de los compositores. Pero ahí vamos a andar. Ahí vamos a andar. Creo que ¿tú qué, güey? Ah, yo no. No, güey. Ahí vamos a estar. ¿Tú qué, perro? Oye, compadre, otro patrocinador que tenemos, compadre. Ay, que se compadre, ya ese chico de patrocinadores como la otra vez, ¿te acuerdas? Ni Chavana tiene tantas menciones como este güey. ¡El Sultán Bus, compadre! ¡Eso! No, me compadre. Estar especial en las botas, compadre. Claro para que estrene, sí, mi compadre Elías Medina, mi compadre Pelos, imagínate. Las botas del Sultán Boots, compadre. Vamos a pasar unas imágenes. No, para que las vean, compadre. Pura crema, compadre. Y aparte tiene buenos descuentos, compadre. Y ahorita que el Buen Fin y todo el rollo, compadre. A mi baterista le hacen tanta falta. Mira, ese pinche botón, sí, mándenos unos para el baterista. Sí, con lo nuevo que se está. Sí, a mi Cristian, güey. Mira las de mantarraya, compadre. Ah, nomás, qué chuladas. Cocodrilo, compadre. De avestruz. Tienen de todo, compadre. Hormiga mantequera. Esas cabecitas, también. Ya están con madre para ti, compadre. Sí. ¿Esas qué? Las cafecitas. Me gustan a mí las cuadraditas, es decir, sí, compadre. Que parezcan Magnum. Esas están bien perras. Están con madre, esas. Con madre, Magnum, compadre. No, patrocinador de Farafara Time, compadrito. Qué bonito. Se ven buenas. Sí, compadre, ¿no? Y tienen buenas promociones. Aparte, si le dices que lo viste en Complaciendo al Instante, le hacen un 25%, compadre. Ontan. Un descuento para el día. Ahí está, para que lo sigan en sus redes sociales. Ya están los teléfonos, compadre. Que puedas. Ándale para el domo, compadre. 811-891-3786 o 8121-920542. Ay, el Sultán Boots. El Sultán Boots, compadre. Para que lo sigan en sus redes sociales, así como en el Facebook y en el Instagram y en el TikTok, porque también tienen TikTok. Ah, el chavo, el chavo. Bailan con botas. Es chavo el Sultán. ¿Quiere que le quise un chicharro? Ah, no. Con los botones, ¿verdad? Con las botas. Con las de cocodrilo, así. Imagínate. Mantarraya, güey. Ya no hacen de anguila, ¿verdad? En mis tiempos. Sí, debe de haber. Sí, debe de haber. Sí, debe de haber. Eran las más baratitas, las de anguila. Sí, me imagino. ¿Le podemos decir al Sultán Boots, compadre, que haga una anguila? No, ya pasé. Yo ya. Estás dejando las botas. ¿Eh? Estás dejando las botas. Ya casi bota no usa sus hijos. No, casi no, güey. Pues mira, ahorita traigo tenis. Yo ya ¿pero en las presentaciones también tenis? No, en los shows, pura bota. Ah, okay. Pero, fíjate, cuando yo me casé, güey, antes de casarme más bien, todo el tiempo yo andaba en botas y gorra. Camisa cuadro, bota y gorra. Ah, órale. Pues nada más me casé y dejé de usar botas y gorra y camisas cuadro. Y mi vieja me dice, ¿por qué, güey? ¿Así me habías gustado, perro? Pues sí, así te conocí, cabrón. Sí. Y ahorita realmente todo el tiempo ando en tenis, güey. Nada más en los shows uso... Pues sí, eso sí es más cómodo, compárenme los tenis, sí, porque así te cansa como que ya los botas. Es como los tacones de las mujeres. Ah, bueno, sí lo puedes ahí más o menos hacer la comparativa, pero botas para el show bien bonitas. Sí, como... Ahorita le vamos a decir al Sultán, pelos. Sí, compárenme al Sultán. Para el Sultán a la orden y tiene buenas promociones, compárenme. Ojalá que tenga número grande. Ah, sí, porque tú estás... Mi compadre calza grande, compadre. Cabrón. Del tamaño de la botella de tequila. ¡Ay, qué pues cabrón! Más cierto. O menos. Mira, pásame la veis. Va. Para que vea mi compadre. Un poco sí. Pues no sé, pero yo creo que sí, güey. ¡No mames! Sí, güey. Te mamaste, compadre. Cabrón. ¿Eres el 11, compadre? Sí, güey. Sí, 11, sí. Te va a mandar el Sultán a la casa del payaso mejor. ¿Qué onda, compadre? Así están una y una, esta chica. Y así vivimos. Así vive, compadre. El aplauso al Sultán Boots, compadre. Muchas gracias por su apoyo, patrocinador oficial de Farafara Time, compadre. Siguen pidiendo canciones. Saludos desde Phoenix, compadre. Phoenix, Arizona. Saluditos. Y para el güero que canten Perro de Rancho. Ay, no más. Otros temas también que... Tema que va a estar el sábado ahí. El sábado los vamos a cantar todos. En el Domo Care, dicen algunos amigos. Entonces, ahí los esperamos. Sábado 25 de noviembre en el Domo Care. Y también la gente de Tijuana, si anda por ahí gente de Tijuana viéndonos, vamos a estar el 2 de diciembre en el Palenque con don Lalo Mora y con el señorón Eliseo Robles. El evento se llama Tercia de Haces. Y bien agradecidos que nos consideren dentro de ese paquete la gente de Ponce Promotions. Vamos a estar el 2 de diciembre en Tijuana. Ahí los esperamos. A todos. Imagínate, compadre, llegamos, Hong Kong. No. Ya nos exhibiste. No, vamos a la comida china. Vamos a la comida china. Los esperamos en Tijuana 2 de diciembre. Y este 25, la neta.
No es mentira, perro. Vamos. Sí, la comida china. Exactamente. Y este sábado, neta, quedan últimos boletos. Nosotros no mentimos, como la mayoría de los conciertos. Aquí todavía sí, hay, pero aquí, ahí quedan pocos. Ajá, es más, mira nomás, qué chulada. Mira, güey, la pose ahí de manos les faltan. Parece. Pose de Chayán, compadre. Parece que está cieguito. Perro. Yo vi el pelo en el tercer refectorio. Ahí estoy, mira. Sí, compadre, pelos. Ahí estoy. Tomo care, es un sueño hecho realidad, gracias al público, y esto ya lo digo en serio, fuera de broma que... Sí, compadre. Fíjate, otra cosa que te voy a decir, güey. Dime. Es el primer programa en el que estamos así pendejeando tanto. Porque regularmente en las entrevistas sí es más serio el pedo. Más formal, sí. Exacto. Y aquí nos sentimos muy en confianza. Entonces, gracias. Esto es lo que regularmente nosotros podemos estar pendejeando en cualquier reunión. Y eso yo creo que nos ha ayudado un chingo a nosotros, güey. Que no llegamos con una pose de... Ah, okay, de artista o de, sí, de nosotros. Estamos cotorreando, güey. Y Pelo siempre me ha dicho, la raza nos sigue porque nos sabe camaradas de ellos. Claro. Entonces ándale, les da un chingo de gusto vernos y por eso mismo sé que el sábado va a estar bien llenito, bien a gusto, para echar un chingo de rolas, compadre. Un chingo, no le vamos a acabar. Ahí le esperamos el 25. ¿Cuántas horas se van a aventar, compadre? ¿Cuántas horas? Siete. No, espérate. ¿Siete? ¿No? ¿Los Tigres del Norte o qué? ¿Cómo la... Espérate, güey, a mí me da sueño a la una. Sí, cierto. No, yo creo que mínimo van a ser 3 horas. 3 horas. ¡Órale! 3 horas, no, sí. No, es un showzazo. En el pabellón hicimos 2 horas 50, güey. ¡Órale! Y lo hicimos limitado o contadito el tiempo porque ahí tenías que terminar a cierta hora. ¿Cómo no? Y acá en el domo, pues no. Acá no. Pues lo chido. No, la verdad, pues decimos tres, a lo mejor se va a hacer hasta... Pero... 3:20. No, güey. Los sabaditos. Ya no tengo edad. Ya no. Tómate las pastillas que dijimos la vez pasada. Las que te recetaron para que no durmieras. No, güey, pero imagínate, güey. Lo todo pinche loco ahí, güey. Eso sí. No, pero bueno, sí. 3 horas sí nos vamos a aventar, güey. 3 horas sí. Cantando canciones. Fíjate cómo va a ser el show. Canciones que han escuchado, obviamente, que yo he escrito para otros grupos como La Leyenda, Costumbre, Pesado, no, entre muchos otros. Van a escuchar canciones que conocen por mí, como la del Pendejo, la Canción Perfecta. Claro. Van a escuchar la Soldadita. Covers que he grabado, como La Soldadita, no, la sección de Botes y Boleros, el mariachi, que la gente, por ejemplo, nos pide mucho la de Sombras, güey, de Javier Solís, no, la Derrota, de Joan Sebastián. Estuve, güey, también cantamos mucho esa canción. Y aparte de todo eso, güey, que con eso ya te llevas un buen rato, nosotros muchas veces hemos ido como público al Domo Care. Entonces lo que queremos hacer es recordarle a esa gente momentos emblemáticos que se han vivido en el Domo Care. Entonces, aquí yo vi una vez a Juan Gabriel hacer este pedo y vámonos. Sí, yo vi aquí a mi compadre Carlos Leal tocar el acordeón con La Firma y empezaba acá. Y empezaba a ser mamón, güey. No, güey. La pantera no fuma, no mames. No fuma. No fuma la pantera. Sí, pero yo soy el Puma, compadre. ¡Ah! Me chingó. El Pumilla. Acuérdame, no volver a ver. Oye, compadre Elías, no, Medina. No. Compadre Elías, una vez, nunca te lo había dicho todas las veces que nos hemos visto, pero yo grabé una canción de tu autoría, compadre, en otro grupo. Órale, güey, ¿cuál, güey? Sí, se llama Mejor Quiérela, compadre. ¿Y con qué grupo fue? Con Berrendo, compadre. Con Berrendo, tú andabas con Berrendo. Sí. Se está enojando, ahí viene el grito. Fíjate, güey. Ah, canciones de morrillo, güey. ¿Quién era Berrendo? ¿Quién era Berrendo? Un grupo norteño muy bueno, güey. Sí, me suena. Sí, Berrendo. Sí, era norteño primero, luego ya lo cambiamos de estilo y todo. Tú estabas cantando en Berrendo. Yo era primera voz y grabé esa canción. ¿Tocabas el bass ahí, güey? No sabía, güey, con madre, güey. Sí, y grabé esa rola. De hecho, fue la última canción que grabamos. Mejor que él, escucha, lo entiende. Ya sabes que sí. Siempre algo la pone más. Mira que sí, güey. Y pues sí, una muy buena canción. Muchas gracias, carnal. Fíjate, la voy a buscar con Berrendo para... ¿Ahí están las plataformas o no? Sí, están en YouTube, estuvo en Telerritmo, estuvo en la radio. No, es que yo me acuerdo de eso, pero no sabía que eras tú, güey. Sí, era yo, nada más que no estaba tan gordillo.
Fíjate, me rendo, güey, me grabó. Ya, ya todos los grupos le dio menos a Farofa Time canción, mi compadre. Sí, de hecho, ni un guapango nos quiere hecho, dar, mi compadre. De hecho, la vez pasada que estuvo aquí mi compadre, sí, salió una canción aquí que mucha gente le estuvo pidiendo. Güey, me hablaron de la sociedad de autores para registrarla, güey. ¿A tu favor? Ajá, y les digo, oiga, espérese, o sea, esa fue una broma, o sea, no la tengo. Pues escríbala. Y la verdad es que no lo es, hay que escribirla, o sea, hay que ponerle. Nosotros le hicimos un intento, ¿te acuerdas? Nos basamos a lo que hiciste tú. Tú me dijiste, ¿cómo ha leído 3 cosillas? Y la grabamos, y la chica, sí, pero wey, ya no lo vimos. No me acuerdo ahorita el absoluto, güey. Sí, pero no me acuerdo de nada que decíamos. No me acuerdo de nada, güey. Hay gente que tiene grabados los clips de esa rola. Y a ver si alguien está... Se nos va a morir, perdóname, güey. Se nos va a ir este vato. Es que siento que no va a llegar a Navidad, güey. Tenemos chico de ganas. Tú que la No, me voy a festejar, güey. No puedes morirte. No, pero este... Ya después del 2 de diciembre, no. Ya es lo que quieres, ¿no? Ey, que lleve baquetas, porque sí, no. Lleva baquetas, perro. No. Oye, hay clips entonces de esa rola, güey. Que la manden y la hacemos. La voy a sacar, la voy a escribir bien. Sí, escríbanla. Y deberíamos de grabarla con... Para. Va a hacer un fit chido, compadre. Pero sí, me invita. Claro, compadre. ¿Qué, güey? Invítame, güey. ¿A qué, güey? Te caigo gordo de repente. No soporto tu luz, tu brillo. Te caga que... Ay, no. Me imagino las anécdotas que han de tener, compadre, en los viajes, güey, cuando en la camioneta. Es bien aburrido. Ya me imagino. Es bien aburrido, vas en la camioneta y pues todos van cotorreando, güey. Sí. Pues empieza a leer los libros que está leyendo y son libros bien aburridos. Dijeras el de Harry Potter, no, hombre. No sé qué leen, no sé qué leen. Le voy a leer algo y empieza sus frases y todo. Padre rico, padre rico, padre pobre, pero este padre pobre se quedó ya, ¿no? ¿Qué pasó? Pero quisieras, pero que te vas cultivando ahí, güey. A veces sí están buenos, pero... Si no, la verdad es que... Nah, sí, es un cotorreo. Si vamos cotorreando todo el tiempo, o sea, imagínate horas y horas en la carretera, güey. Pero también sí es cierto que hay veces que cada quien va en su pedo. Sí, claro. O yo voy en el libro, güey. O este güey se lleva el PlayStation y... Santa madriza. ¿FIFA o qué? Sí. Perro, ¿estás perro para el FIFA? Claro. Y me lo ha traído. Ahorita te lanzas a la casa como por el gol. Pero mi compadre es de Play. Nosotros somos de Xbox. Sí, nosotros jugamos Play. Ya lo vi, pero nada. Puro Play 5. Jugamos FIFA. Y la verdad es que no ha habido un güey que esté en esa camioneta que me gane. O sea, ¡ah, sí! ¡A la mata, perro! Mi compadre Elías para el FIFA, entonces. Hay que decirlo así, güey, ¿cómo es? Ah, cierto. Compadre. Uno que también está perro es mi compadre Maíz Salazar, güey. Para el FIFA, ah, sí, güey. Sí, no está perro el viejo. Hay que hacer una transmisión. Deberíamos pero de hacer una red de FIFA, güey. Vámonos, halo. De 500. ¡Ay, sobre la entrada de 500! No, fíjate cómo le hacemos nosotros, güey. ¿Cómo le hacemos? Uno que es bueno, ¿eh? Entonces tú dices, perro. Equipo de 2 estrellas y media cuesta 100 pesos. Equipo de 3 estrellas cuesta 200 pesos. Equipo de 3 y media, 250. Equipo de 4 estrellas, 400. Equipo de 5 estrellas, 500 bolas. Todo le apuesta. El equipo que quieras. Si tú quieres el Real Madrid, te va a costar 500 pesos. Sí, si quieres a los Pumas, te cuesta 100 bolas. Sí, sí, sí. Y a jugar, perro. Ay, puede ser, güey, buena idea esa, güey. Así es como... Compadre, yo pongo lugar, compadre, con pantalla gigante, así, pantalla gigante para hacer... ¿La pantallona? Sí, para jugar a gusto. Así es como le entras, güey. Pero también está, pues, todos los de 5 estrellas y ya es sorteo. No, pues es que si tú te crees capaz, dices, yo me... Que bueno es bueno. Ajá, yo con el pinche Pumas le puedo ganar al Real Madrid. Qué bueno, y eliminas a uno de 500 y ya tienes más posibilidades de ganarte más lana con tu inversión de 100. Eso sí, jalo. Jala con madre. Yo jalo. Y la otra es, yo le pongo 500 porque voy a asegurar un buen equipo y me lo chingo a todos. Sí, lo voy a armar, compadre, vas a ver. Sí, ahora, estaría chido invitar al Mike. Compadre Mike. Mi compadre Dani Salazar también, su hermano también. Ah, bueno. Carlos Leal, mi compadre, tú. Y ahí se va a dar cuenta la gente que van a usar dos manos para su control y necesitan unas 12 papeladas. No, madre, que se pinche.
vato, así está perro, mi compadre. Yo no la armo, pero yo pongo a mi compadre Rolly Ávila, me lo traigo y que él juegue por mí. Ah, mi compadre Rolly. Yo lo he puesto por él. Sí. Ah, no, es que no, si hay vatos que juegan bien, cabrón. Yo pensé que iba a ser. El Lalito Banda también es uno que te encanta, compadre. Ay, ya. Hay que entrenar. Hay que medirse. Yo ahorita estoy jugando el FC 24. Ya. Ay, perro, está como. Ya lo voy a comprar yo. Está chido. Está chido, güey. No viene en la Liga Mexicana. No viene, güey. No viene, pero. De lo nuevo. Esta canción para el Mundial 2026. Ay, güey. Se va a poner bueno. Con esto nos despedimos ese rato. Oye, no, sí, ya vámonos, güey. Yo también ya me tengo que ir. Una más, compadre, para despedir Vamos a hacer un popurrí de boleros, compadre. Hoy no la hemos pasado bien chingón. Déjame agradecerte la invitación, güey. Ah, gracias, compadre, a ti, compadre, por tu tiempo y mi compadre Pérez también. De repente, y lo digo aquí abiertamente porque es la verdad, de repente se complican las cuestiones de qué tal día o la chingada. Sí, claro. Qué bonito que se pudo dar hoy. Y el día del músico, compadre. El día del músico, güey. Y poder desearle a toda la raza musiquera que nos está viendo también, como les puse hoy una oración bien bonita en mi Facebook, donde yo le pido a Santa Cecilia por todos los músicos que tengan buena salud, buenos clientes y sobre todo mucha fe, porque yo le dije ahí, cada músico es un ángel y con eso nos salvamos todos, güey. Sí. Entonces ojalá que la raza siga teniendo salud, que es lo más importante para poder salir a cantar y ejecutar su instrumento. Cállate, hocico. Ah, No le quites lo serio, güey. Pero es que es serio, güey. Pues sí, pero no aplaudas. Ah. Siento que te burlas, güey. Y yo estoy hablando bien en serio, güey. Pero yo también digo... Y del mismo modo, le quiero agradecer a los más de 1,000 personas que estuvieron viéndonos todo este rato. Sí, gracias. Fans de un servidor, gente que sigue cada miércoles este programa. La verdad es que nos la pasamos muy bonito. Muchas y en gracias. Pocas oportunidades, güey, lo digo abiertamente, tenemos la fortuna de poder ser como somos en realidad, güey, estar cotorreando, una rolita. Claro. Acabamos hasta hablando del FIFA, güey, entonces, sí, cómo no. Que se repita pronto. Claro que sí, vas a ver. Y sí. Muchas gracias a toda raza que nos está viendo, los de Monterrey, que por ahí no han comprado boleto para el domo, los esperamos el 25, se la van a pasar bien chingón, se los aseguramos. Y si no, Pelos les devuelve cada peso de su boleto. ¡A la madre! Eres hijo de papás millonarios. Eso sí. Son un chico, güey. Somos un fenómeno, güey. Tu papá tiene un chingo. 6,000 gente nomás, compadre. Somos un fenómeno, güey. ¡Ay, hijo de mierda! Bueno, muchas gracias. Un aplauso a mi compadre Leo Medina, compadre, mi compadre Pelos. Muchas felicidades, compadrito, por este logro también, porque no cualquiera... está encabezando en un domo care, compadre, en ese recinto. Gracias, de aquí de Monterrey, Nuevo León. Que te vaya muy bien, compadre. Gracias, hermano. Mucha suerte y yo sé que va a estar, la gente se va a pasar de lujo en ese concierto que vas a tener, compadre. Gracias, de todo corazón. Y la gente de Monterrey que ya compró su boleto también bien agradecidos porque nos están, la neta, cumpliendo muchos sueños, güey. Uno, tú sabes, güey, todo el mundo andamos en esto buscando ese reconocimiento y ahorita Diosito quiera que lo sigamos conservando porque somos, en ese pedo sí lo presumo, bien... Sí, bien, no, bien derechos en la forma de ser. Y leales, cómo no. Se la van a pasar bien bonito. Un aplauso, mi compadre. Se la van a pasar de lujo. Nos vamos a pedir con estos bonitos boleros, compadre. Ahí le vamos a ir pegando esos bonitos boleros en la voz de mi compadre. Elías Medina, sí, ya me dice. Y también de Carlos Leal. Hoy nomás. Muchas gracias a la raza que cada miércoles ve complaciendo al instante con Farah Time. Ahí frente a la iglesia, una vieja banca, que testigo fue de aquellas promesas que de amor me hiciste, que yo no olvidaré. También es testigo que cuando te fuiste, te quise detener. Se me parte el alma, tan solo de pensar que ya no has de volver. Para ti, mi amor.
mi amor, que tienes un gran corazón, eres fiel y con amor me sabes querer. Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en tu ser que yo he soñado. Para ti, mujer, que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres muy grande. Cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera. Jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. Compañito, compara Carlos de Al. Que ya me olvide yo de ti, que en paz te deje ya vivir, que ya con otro eres feliz, y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre si te la llevas contigo? De verdad la merece. La mujer que yo más quiero este día será tu esposa. Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, brindo porque sean felices, pero no regresen Compré, hace rato están pidiendo, compré, Díaz.
Que se los cuente la luna, compadre. Son bonitos temas. Con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Se llama Que se los cuente la luna, dice. Maestro Roque González. Conocí de esta manera, que ya estaban trazados los destinos. Fue en una hermosa noche en primavera, cuando pisamos el mismo camino. Por muchas, muchas horas platicamos y en muchas, muchas cosas coincidimos. Tenías necesidad que te abrigara y en mis brazos encontraste el abrigo. Nos fuimos apartando de la gente, discretos, sin decir palabra alguna. Del amor intensamente, de testigo solo estuvo la luna. Pero esa gran pasión no duraría, por ser hombre y mujer que tienen dueño. Hiciste que recordar ese día como si hubiera sido un lindo sueño. Como si hubiera sido un lindo sueño. A ver si un día se nos cuenta la luna. Muchas gracias, bonita noche. Gracias, con permiso. Sabor, sabor, sabor. Aplauso a mi compadre Elías Medina, mi compadre Pelos. Muchas gracias, compadrito. De lujo, compadre. Muchas espero gracias. Que lo hayan pasado de lujo ustedes también, como bien, nosotros chico. También nos la pasamos, compadre. Bien bonito. Bien agradecido a toda la gente, a todos los patrocinadores, a la gente de CN Producciones, mi compadre Axel Ríos en las cámaras, mi compadre ingeniero, mi compadre Alan Rodríguez. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, compadre, a toda la racita. Alan Rodríguez, dije Alan Ramírez. ¿Los dos? Ah, sí, cierto. Ah, los dos, compadre. Compadre Freud. Gracias, compadre. Gracias a toda la raza, como cada miércoles. Compadre Frank, desde Houston, Texas. La batería. O lo que queda de él. Lo que queda de él. No lo vayan a venir a reclamar mañana. Ya se va. Desde Apodaca, Nuevo León, mi compadre Eric Estrada. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Feliz día de músico. Ah, feliz día de músico a toda la racita. Servidor Carlos Leal de San Nicolás de los Garza, la primera voz de acordeón. Y el aplauso a mi compadre Elías, mi compadre Pelos. La pasamos de lujo, compadre. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, bien agradecidos. Nos vemos pronto. Feliz día del músico. Gracias a toda la raza que nos estuvo viendo. Y nos vemos el 25 en el Domo Care. Gracias. 25 de noviembre, este sábado, no se lo van a perder. Conciertazo, mi compadre Elías Medina, este 25 de noviembre en el Domo Care, compadre, aquí en Monterrey, Nuevo León. Así que vayan separando su lugar porque ya quedan poquitos lugares, compadre. Últimos boletos. Ahí nos últimos vemos. Boletos. Muchas gracias, con permiso. Buenas noches. Para Time. Y Elías Medina. ¡Oye! Farafaratain se llama Más Adelante. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en Complaciendo al Instante. Gracias. Gracias.
noche, en donde pasas la noche. Niégame, tómalo como un consejo, abrir la boca en exceso nos puede perjudicar. Yo también tengo ganas de gritarlo, pero tengo que callarlo, porque te quiero ver más. Más adelante les daremos la noticia, por lo pronto mi amor date prisa, tengo ganas de hacerte el amor. Superior. Más adelante hablaremos de lo sucedido, que al final era nuestro destino, y anunciarle